¿Qué tal a todas, todos los que se van conectando a este taller del día de hoy? Le vamos dando la más cordial bienvenida a este segundo workshop taller de ProPyme que vamos a estar realizando en el día de hoy, a quienes se van sumando a este Zoom, ¿no? Una nueva plataforma que estamos realizando en virtud de este nuevo formato que vamos a llevar a cabo, a los que se van, pueden prender, obviamente, sus cámaras, vamos a tener una interacción, vamos a tener una buena jornada el día de hoy. Ahí los voy saludando, los voy viendo, voy también admitiendo a todos los que se van sumando y desde ya desearles que tengan una linda jornada. Y gracias por estar ahí hoy día, junto con poder gerenciar y ver la posibilidad de ir abarcando una temática como son las finanzas, ¿no? En estos momentos que es difícil, que se ha generado la instancia de poder, digamos, solucionar e ir agarrando los tips que finalmente nos permitan hoy día nuestros amigos de Teleempresas en este ratito ir enfocando y a lo mejor generando la instancia de poder estar, digamos, atentos a todo lo que se pueda generar en cuanto a dicha temática. Antes de comenzar, comentarles brevemente, voy a ir conectando, esperen un minuto, que vamos a ir aceptando a los que se van admitiendo, ¿no es cierto? Antes de ir con la sesión de hoy día y presentando a todos los que nos van a estar hoy día acompañando en esta jornada. Antes de comenzar, quiero, a ver si les puedo compartir la pantalla y mostrar un video de introducción, para que nosotros podamos ir viendo el paso a paso de lo que vamos a estar viendo hoy día. Si me dan un minuto, voy a compartirles. Espérenme. Las ideas se convierten en sueños y los sueños hoy se hacen realidad. En esta era digital, tener la información y las redes de contacto a un solo clic pueden hacer una gran diferencia para cumplir con todas tus metas. Te invitamos a conocer un universo de posibilidades. Conéctate hoy mismo con la comunidad de empresas de Entel y sorpréndete con un sitio lleno de experiencias que te ayudarán a potenciar tu negocio y descubrir que los límites no existen y que las fronteras solo son mentales. Orientación, capacitación e inspiración con información relevante y detallada te ayudarán y guiarán de la mejor manera dentro de un espacio libre y de colaboración hecho especialmente para que sea cual sea tu idea o negocio, le vaya como siempre lo has querido. Siempre. No importa si recién comienzas, quieres partir o trabajas en una gran compañía. Con tecnología, tus ideas son posibles. Accede a información y contenido para todo tipo y tamaño de negocio. Redes de contactos, capacitación online, vitrina para tu negocio. Y a descubrir cómo de una manera simple, fácil y de bajo costo, la tecnología puede realmente cambiar y ayudar en todos los procesos. La comunidad de empresas de Entel te acompaña y apoya tus desafíos, conectando hoy tu negocio a las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología. Porque los sueños, tus sueños, hoy son posibles. Participa hoy en el quiz de la comunidad de empresas y sabrás cuán digitalizado está tu negocio. Teníamos entonces un video introductorio que nos compartió la gente de Entel, ¿no es cierto? Y que nos van a acompañar hoy día en la secuencia que vamos a estar realizando en este ratito, quienes nos van a traer un tema, como les decía al comienzo, de vital importancia, ¿no? Cuando tenemos un emprendimiento, cuando somos pyme y cuando, o grande empresa, independiente del tamaño, que es la temática, obviamente, las finanzas, mantenerlas de forma ordenada, y es sin duda algo muy importante desde el punto de vista de llevarlo de forma ordenada, ¿no es cierto?
para que la habilidad del negocio se vea constantemente, no se vea constantemente amenazada, ¿no es cierto? Un tema fácil debe ser parte de los procesos diarios que llevamos a enfrentar, de tener un orden, ser meticuloso, ¿no es cierto? Y como se debe hacer una labor minuciosa, es que debemos elegir también que nuestras finanzas con herramientas que nos permitan hoy día darle fluidez al proceso y nos generen información de utilidad que nos den la posibilidad de tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? Y eso consigue con tecnología, que hoy día se nos hace un poco más lejano, un poco más cercano, pero que también nos permite, digamos, llevar una tecnología de un servicio de primera necesidad y que nos permite ir continuando con el trabajo y llevar a nuestros negocios a lo más lejos posible y en tiempo real. Quiero invitarlos, obviamente, también a un nuevo videito que monozca la comunidad de empresa en Tel, una plataforma de contenidos muy útil que nos van a ir detallando después nuestros amigos que nos van acompañando en el día de hoy, así que van a ir a hartos cursos, hay información, quienes lo conozcan, les voy a mostrar el video y ya volvemos con la presentación y el taller que vamos a estar realizando hoy día de hoy. Pequeños y medianos empresarios, en un mundo de grandes desafíos, crecimos escuchando que vivíamos una era de cambio. Sin embargo, lo que cambió fue la era, hasta que de pronto todo se detuvo. Porque cuando conocíamos todas las respuestas, la vida nos cambió las preguntas. Somos pymes, somos hijos del rigor. Creamos, transportamos, producimos, sembramos, atendemos, vendemos y damos servicios a un mundo de múltiples necesidades. Somos empleo, esfuerzo, trabajo, dedicación. Somos familia unida. Somos Chile de norte a sur, de cordillera a mar. Entendemos que para levantar los negocios y seguir funcionando, hoy tenemos que estar más conectados que nunca y de manera segura, para así dar es la herramienta que nos permite seguir en pie y competir de igual a igual, sin importar nuestro tamaño. Porque somos pymes, nos vamos a parar. Tu negocio no está solo. Entel Empresas. Ahí estamos. Antes de continuar, ¿se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? ¿Dedito para arriba? Sí, parece que nos estaba compartiendo el audio en algún minuto. Gracias, chiquillos. Gracias a todos, porque parece que no, a través del chat, que ya algunos ya lo están viendo, y que va a ser también una modalidad en que nos vamos a estar comunicando a través del chat o también a través de, tienen el icono abajo, levantar la mano, vamos a tener instancias de participación. Hemos coordinado de la mejor manera en este grupito que ya vamos cerca de los 60 que estamos conectados en esta reunión del día de hoy. Así que gracias por el check, digamos, del audio. Así que vamos a estar, obviamente, el chat es abierto. Ven tanto los expositores, nos ven ustedes, así que mientras mantengamos obviamente la buena práctica, el respeto y obviamente vamos a estar teniendo este ratito con ustedes. Quiero ir entonces presentando a los que nos van a ir acompañando en el día de hoy en este aprendizaje, donde sin duda vamos a aprender mucho, vamos a reflexionar, vamos a comentar, vamos a participar. Esa es la idea de estos tipos de talleres que estamos llevando a cabo en esta jornada del día de hoy. Quiero partir obviamente ir saludando a Patricio Cifuentes, ingeniero civil industrial, especializado en innovación y desarrollo de las nuevas soluciones, actualmente encargado de la relación con proveedores de World Class del servicio Cloud, diseño de nuevos productos y definición de la estrategia de soluciones digitales a implementar en empresas de Entel para el mercado de las micro, pyme y grandes empresas. También nos va a estar acompañando Juan Pablo Cerda, ingeniero comercial de la Universidad Católica y consultor del mercado Cloud en Entel Empresa, encargado del Go-to-Market y comercialización de soluciones digitales al interior de Entel Empresas. También va a estar Soledad Alegría, que es ingeniera comercial, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica de Chile, Business Developer en Clay Technologies, experiencia en el crecimiento recurrente de la empresa y en la búsqueda de soluciones
para los clientes día a día, trabajando también estrechamente con problemas y las características de los negocios y diferentes tipos de tamaño. También va a estar Paulina Frías, también contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile y líder del equipo de onboarding en Clay y Technologies, experiencia en el servicio también al cliente y trabajo estrecho con la puesta en marcha de sus soluciones. Tenemos un pool de invitados y de los buenos que nos van a estar hoy día acompañando. Les voy cediendo, obviamente, el micrófono. Gracias a todos ustedes, chicas, chicos, por acompañarnos. Vamos a estar a través del chat. Vamos a llevar una conversación lo más ordenada posible. Vamos a tener todos acceso al chat para cuando tengan consulta. Algunos vamos a ir metiendo en la conversa desde el punto de vista, pero puntualmente hoy día vamos en un primer minuto, obviamente, a los chicos de Entel, que vayamos atiendo la secuencia, y después al minuto cuando tengamos abrir el micrófono y la participación de todos los que están hoy día conectándose, lo vamos haciendo. Esto estamos todos aprendiendo, y eso es lo más lindo y es lo más entretenido. Así que, Juan Pablo, Paulina, Soledad, Patricio, les mando un gran, gran abrazo. Gracias por estar ahí. Les cedo el micrófono y nos vamos. Buenísimo. Entonces, Andrés, muchas gracias y bienvenido a todos. Como estamos comentando, la idea de este taller es que nosotros aprendamos de ustedes, podamos enseñarles, aprovechar esta instancia que tenemos expertos y un tema bien delicado que es el de las finanzas, así es que los invitamos a participar. Nosotros vamos a ir haciendo algunas preguntas abiertas. Obviamente aquí no hay buena respuesta o mala respuesta. Mientras más ustedes vayan respondiendo en el chat, si es que alguien eventualmente quiere levantar la mano o abrir el micrófono y contarnos algo, no hay ningún problema, va a ser todo mucho más enriquecedor, así que vamos a partir con la presentación. Entonces, nosotros queremos plantear un poco y conocerlo a ustedes cómo son, en el fondo, como su empresa. Entonces queríamos hacerle un par de preguntas, y la idea es que, como comenté antes, que nos vayan respondiendo en el chat para ir entendiendo, en el fondo, el contexto que estamos viendo ahora. La primera pregunta que quería hacerles a ustedes es: ¿cómo llevan el manejo de sus finanzas en su empresa? A lo mejor puede ser que lo lleven en algún cuaderno, en papel, a lo mejor lo manejan en algún programa, en un Excel, o algo distinto. No sé si ahí quieren ir respondiendo para entender un poco cómo ustedes manejan eso. Va, ya estamos recibiendo las primeras respuestas en el chat, JP. Principalmente Excel. Ahí Marco Orellana dice que Excel es su pastor y nada le ha de faltar. Excel, harto Excel, Marta Burgo, Denia Aranea, Excel, al parecer como que, por suerte no se lee cuaderno, eso ya sería como preocupante desde el punto de vista del orden, ¿verdad? Pero la mayoría está comentando que Excel, JP, los invitamos a prender sus cámaras, no sean tímidos, como dijo Juan Pablo, la idea es que esto sea una conversación, después vamos a tener a las expertas de Clay enseñándonos a todos, incluido a nosotros, un poco más sobre manejo de las finanzas, así que con toda confianza, por favor, pongan las cámaras, ojalá hubiéramos podido haberlo hecho la tarde para compartir quizá algo para tomar, para comer, para picotear, perdón. En general, Excel es la respuesta, Juan Pablo. La segunda pregunta que les queríamos hacer era: ¿qué problemáticas enfrentan en su día a día en la empresa respecto a finanzas? ¿Cuáles son sus principales desafíos? Respuesta abierta, insisto. Si quieren abrir el micrófono, quieren poner cámara, invitado a compartirnos su experiencia. Queremos entender bien sus dolores y poder ayudarlos con nuestra experta de cliente. Quizás, Pato, para tener un poco la instancia, tenemos el icono abajo, levantar la mano. Esto es como en el colegio, volver a clases, ¿no? Y podemos levantar la mano, están todos con el audio desde acá, desde el anfitrión, muteados. Entonces podemos solicitar, obviamente, que vayan levantando la mano. Les vamos dando el icono y quienes quieran participar, les damos el audio y pueden y cámara y participan. Así que vamos también teniendo esa dinámica. O a través del chat, como les sea más simple, a quienes obviamente quieren ir conversando, ¿les parece? Claro. O si no, vamos a tener que sacarlo a la pizarra al frente. Ah, era difícil. A presentar. Era eso, difícil. Sí. La de gracia. Ahí estamos teniendo alguna respuesta. Están teniendo respuesta, sí. Sí. Tener en caja, ahí, mantener la caja con liquidez. Temas de márgenes también reales del negocio, súper importante. El tema del capital, en el fondo, saber quizá un poco cuánto tengo, cuánto me puedo endeudar, ese tipo de cosas. A lo mejor un problema que alguien pueda tener es que tiene sus finanzas en un cuaderno, efectivamente. Yo creo que si hay alguien que está en esa situación, sería muy, muy importante, porque creo que es de las personas que más beneficia se va a ver en este workshop, así que considérenlo como un plus. Y también, el orden nos señalan también, JP. Sí. La profesionalización de las finanzas.
Exacto, en el fondo tener algo un poco más especializado en esto. El Excel, me imagino, por también experiencia propia, cumple con algunas cosas, pero a lo mejor no es la herramienta ideal. Así que muchas gracias por su respuesta. Pero también queríamos entender un poco, aparte de las problemáticas, si ustedes hacen algún seguimiento de las finanzas, si en el fondo tienen esto, de alguna forma un poco más organizado, esquematizado. Y dentro de esa pregunta también es muy importante saber si es que la información que ustedes están mirando, que están analizando y están mapeando a lo mejor en Excel, es confiable. En el fondo, ustedes están seguros de los datos que están calculando, que a lo mejor puede ser que sí, puede ser que no, pero a todos nos puede pasar algo distinto y también sería muy importante saber qué tanta confianza creen ustedes o qué tan correcto creen que están los números que están mirando. Eso también nos gustaría poder entender un poquito cómo lo manejan dentro de sus empresas. Comenta Ahí Ricardo Ricardo nos que comenta el que... seguimiento es fundamental. Sí, estamos leyendo ahí los mismos comentarios, pero es verdad y lo que dice Ricardo, que es muy importante para el tema de la salud de la empresa, el seguimiento. No. A Marta, una emprendedora ahí, le cuesta llevar sus finanzas a diario, trabaja sola, entonces tiene que hacer malabarismo con su empresa, tomar mejores decisiones. Ahí Lorena se centra más en los créditos y los gastos, ¿verdad? No logra hacer proyecciones. Está aprendiendo el grupo de GA a llevar un flujo, a mantenerlo al día. Y la idea de Julián es que sea la información confiable. Ideal que sigan comentando, sigan aportando, como decíamos. Insistimos en que si quieren abrir el micrófono y darnos un testimonio, más que bienvenido. Vamos a cerrar con la última pregunta antes de pasar a nuestro plato fuerte de la jornada, que es la presentación de Clay y la posterior ronda de preguntas y conversación. ¿Cuáles creen que serían los principales beneficios de tener un orden mayor en sus nudos? Un poco lo que nos comentaba nuestro amigo hace un rato, que el orden era fundamental. Tranquilidad, ese concepto es importante, Lorena, en verdad. Más ahora en estos tiempos. Tranquilidad para poder llevar el negocio adelante y poder seguir a flote, es verdad, es fundamental. Sí, yo creo que esta última pregunta, esta es como de indagatoria, Patricio, es súper importante porque también yo creo que hay personas que saben un poco de cómo deben manejar las cosas y a lo mejor no tienen el tiempo o no tienen las manos, no tienen el conocimiento para hacerlo, pero han escuchado algunos beneficios o lo que creen que podría pasar. Entonces, esta pregunta yo creo que también es muy buena para setear un poco la expectativa de qué es lo que efectivamente podrían obtener si que ustedes tienen un mejor orden de los números, si es que lo están haciendo de una forma un poquito más sencilla, más básica, o a lo mejor no es un seguimiento tan frecuente como comentaban, que es un análisis mensual, a lo mejor a algunas personas les gustaría hacerlo semanal, incluso diaria. Y Pero, por ejemplo, Marco Orellana estaba levantando la mano, Juan Pablo. No sé sí, si Marco querrás vamos. compartir tu micrófono, tu cámara, dar un testimonio. Va, espérame, espérame, Marco, espérame que reactivar el audio. Ahí, Marco, creo que puedes dar el audio, ¿o no? Sí, ahí sí creo, ¿me Ahí te escuchan? escuchamos, sí. Hola, Marco. Hola, buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por esto, porque creo que es súper interesante hablar de finanzas en la época digital, así que estoy bien entusiasmado con respecto al tema. Y no respondí las tres preguntas, pero igual quería como comentarlas de acuerdo a mi experiencia. Entonces, efectivamente, las problemáticas día a día era un poco lo que comentaban, es saber efectivamente cómo va el negocio con respecto a la salud financiera. Creo que engloba un poquito todo lo que han comentado. Generalmente queremos saber cómo está financieramente nuestra empresa. Y por eso es que llevar el seguimiento de las finanzas, como es la pregunta 2, es fundamental. Y generalmente a mí me toca ver las finanzas de la empresa y mi jefe confía que efectivamente yo le estoy entregando la información correcta. Para eso, por ejemplo, Excel es una muy buena herramienta que permite llevar ese orden lo más real posible. Y además, nosotros utilizamos otras como aplicaciones que centralizan la información
no solamente el tema de cómo va ingresando el dinero, sino también cómo se van generando las ventas. ¿Cuánto dinero ingresa? ¿Cuánto dinero gasta? Creo que es lo fundamental en la finanza. Y el beneficio fundamental de esto, lo que estaba comentando, es saber cuál es la salud de la empresa. Y eso permite a las jefaturas poder tomar decisiones, saber cuándo poder invertir, saber si tienen que levantar capital, saber cuánta gente pueden contratar. Creo que en el mundo del emprendimiento es un poco el talón de Aquiles que tenemos. A veces contratamos más personas de las que podemos sostener, contratamos más servicios de los que podemos sostener, y es eso lo que lleva mucho emprendimiento a estar en el Valle de la Muerte, o a veces hasta acogotado. Fracasar. Claro. Exacto. Entonces, es un poco el tema de mi experiencia, y creo que es la potencia que creo que tiene esta capacitación o workshop, para poder evitar un poco eso, para poder tener herramientas, claro, también tener buenos partners. Por ejemplo, yo conozco a las chicas de Clay, trabajamos con ellos, y han sido muy buen partner en temas de la contabilidad. En mi caso no era mi rubro, mi especialidad, pero en realidad es un partner que también uno tiene que saber identificar cuáles son las empresas con las cuales uno puede ir también trabajando, porque no todo se puede hacer in-house. Entonces, también es fundamental eso, creo que también sería un buen punto. Esa es mi opinión, Marco. Y experiencia. Ahí está reforzando un poco lo que nos comenta nuestra amiga Alejandra, Agrícola Galvez, Marta Burgos, que al final la toma de decisiones es fundamental. Es como un audio ahí sonando. No es que puse música para exponer, no soy yo. Sí, solo, pero, Juan Pablo, solo hacer un alcance, porque algunos teníamos en el chat, atento en el chat y a todos los que están participando, es que algunos tienen que, o por alguna urgencia, ausentarse y querían la grabación. La grabación también, el Zoom te permite grabar, al igual que la otra plataforma que estamos ocupando también para otros webinars, pero lo que no tenemos acá es como el listado asistente. Así que les voy a compartir a través del chat a todos para que llenen este formulario tipo libro de asistencia, nombre, apellido y el correo para tener esos datos y mañana hacerle llegar la grabación que la están solicitando, porque lo más probable van a querer compartir de nuevo el dato. Así que paso el dato útil del día, es que les voy a compartir a través del chat, para que estén atentos al chat, el link del formulario, llenan su nombre, apellido y correo electrónico y con eso mañana nosotros podemos generar, digamos, la instancia de mandarle la grabación de la sesión del día. Dato freak del momento. Buenísimo, Andrés, ¿no? El dato rosa, muy buen dato. Ahí nuestra voz en off, Andrés, siempre apoyándonos. Como decía Marco, un poco para la toma de decisiones, para la salud del negocio, para la subsistencia del mismo, es fundamental las finanzas. Como en Teleempresa, estamos comprometidos con los emprendedores, queremos darles las herramientas mediante capacitaciones gratuitas, mediante cursos, mediante artículos de interés en la comunidad de empresa, y también con alianzas con, como decía Marco, los mejores actores de la industria, del mercado, y en ese contexto, en una alianza estratégica con Clay, y es por eso que queríamos exponer estos temas, traer a la mesa sus dolores y poder ayudarlos lo más posible, que sea una conversación muy abierta, ¿verdad? Tenemos acá espacio para conversar lo que quieran, una hora y media, dos horas y media, en serio, lo que quieran, estamos a su disposición. Así que, insisto, invitados todos a participar, y los dejo de nuevo con Juan Pablo. Buenísimo. Bueno, entonces ya concluyendo esta primera etapa de preguntas indagatorias, creo que todos nos dieron información súper relevante, incluso una experiencia personal, así es que ahora las dejo con Soledad, ella es Business Developer de Clay, y en el fondo es nuestra experta en temas de finanzas, así es que Sole, te dejo la palabra para que te lleve la presentación. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarlos a todos los que están conectados hoy día. Me alegro de que quieran en el fondo mejorar o saber un poco más del tema de las finanzas, así que buenísimo. Yo soy parte de una empresa de Clay Technologies, trabajo específicamente codo a codo con las empresas, conversando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas. Entonces, la idea en el fondo es poder hoy día conversar cuáles son los beneficios que podríamos obtener de tener una finanza ordenada, cuáles son las problemáticas que comúnmente existen en una empresa.
Entonces, vamos a ir conversando. Este espacio igual, la idea es que sea abierto. Vamos a ir hablando de ciertos temas que son súper, súper importantes de analizar. Entonces, si ustedes quieren comentar algo, preguntar algo durante el camino, más adelante igual va a haber una ronda de preguntas. Pero si alguien quiere dar una apreciación, feliz de que vayamos llevando a cabo una conversación, que no sea un monólogo en el fondo, para que todos podamos conversar. Sabemos que existen distintos tipos de empresas, sabemos que existen distintas etapas de la empresa. Hay algunas que están recién partiendo, otras que despegan, que en el fondo están aumentando un montón sus ventas, otras que ya están en un momento como de madurez, otras que ya en el fondo ya están disminuyendo el crecimiento. Entonces, lo importante es que haya diversidad en el fondo en sus experiencias. Existen distintos rubros en el mercado, existen distintos tipos de empresa con respecto a cómo manejamos nuestro modelo de negocios, pero si hay algo que es transversal, es la necesidad de tener tener finanzas claras, finanzas saludables. ¿Por qué? Porque en el fondo esto nos permite llevar una empresa que sea saludable, llevar una empresa que en el fondo nos permita tener un crecimiento, tener como una proyección basada en cosas que nosotros sabemos que son reales. Entonces, vamos a ver aquí algunos temas, por ejemplo, asegurar la liquidez de la empresa. Algunos principales dolores que presentan las empresas hoy en día. Bueno, en el contexto, hoy día estamos pasando por una pandemia que nos ha hecho a muchos trabajar desde nuestras casas, trabajar quizás desde el lugar donde no estamos acostumbrados a trabajar, quizás con ruido, quizás de manera asincrónica, ¿ya? No trabajamos todos a la misma hora, sino que tenemos que estar disponibles para que, no sé, una persona que quizás trabaja en otra ciudad o que trabaja en otro horario distinto a nosotros, podamos ir coordinando como las labores y que la información sea clara para todos. Entonces, en este contexto, estos cuatro puntos que están aquí como planteados son súper importantes de tenerlos claros. Por ejemplo, asegurar la liquidez, tener información clara y a tiempo, evitar caer en un alto endeudamiento, aumentar la rentabilidad. Si bien el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día es algo que afecta en muchos aspectos, mucho más que lo que son las finanzas mismas, sino que en varios, como es transversal en el fondo a lo que sucede a las empresas, es súper importante lo que sucede a nivel de la organización, a nivel de la claridad de lo que sucede en una empresa. Entonces, por ejemplo, asegurar la liquidez. ¿Qué sucede en tiempos de pandemia? ¿Qué sucede con la incertidumbre que tenemos hoy en día con lo que está sucediendo? Probablemente a muchos los ha afectado un montón el tema de los retrocesos, el tema de los avances, el tema de no saber si mañana voy a poder trabajar el mismo tiempo que estoy trabajando hoy. No sé, me imagino diversos negocios. Y, por ejemplo, ayer retrocedieron toda la región metropolitana a fase 2, restringieron el acceso a los, o más bien prohibieron el acceso a los gimnasios, prohibieron el acceso a los eventos, restringieron el funcionamiento de los restaurantes, y lo que se me viene a mí a la cabeza en todo ese momento es, son empresas las que están detrás de todo el funcionamiento, de todo lo que están prohibiendo o lo que están como restringiendo. Sabemos que son medidas probablemente muy necesarias porque estamos viviendo una situación en que la salud es más importante. Pero, ¿qué sucede dentro de las empresas? Entonces, uno de los problemas que no solo es importante en este momento, sino que lo ha sido siempre, la liquidez de la empresa. ¿Por qué es importante tener liquidez dentro de la empresa? Probablemente porque, no sé, ¿a quién se le ocurre alguna respuesta? Quizá alguien quiere compartir en el chat alguna respuesta de por qué es importante la liquidez. A mí se me ocurre, no sé, comúnmente tenemos empleados en la empresa. Son los empleados que hacen funcionar la máquina, que hacen que las cosas dentro de una empresa funcionen. Una empresa de desarrollo necesita desarrolladores, una empresa de restaurante necesita cocineros, necesita garzones, y necesitamos pagarle a esas personas. Cuando necesitamos, como claro, pago de proveedores, como dice Julián, necesitamos pagarle a nuestros proveedores, estar al día, porque si no tenemos como dinero, no tenemos dinero para pagar las cosas o los insumos que nosotros necesitamos utilizar, no vamos a hacer correr la máquina, no vamos a hacer moverse la rueda que hace que todos los días nuestra empresa funcione. La liquidez es como, por
como considerar que es el alimento de la empresa. Es como cuando uno come para poder tener energía, bueno, la liquidez es lo mismo para una empresa. El poder funcionar, el poder tener la capacidad de pagar ciertas cosas de manera inmediata. Liquidez en el fondo es tener lucas en el bolsillo. El saber, por ejemplo, que la plata que está en el banco o la plata que tengo en la caja me va a servir para poder, en el fondo, afrontar las necesidades que puedan surgir en una empresa. Entonces, asegurar la liquidez de la empresa es uno de los dolores que principalmente enfrentan las empresas en un día a día, en la historia. Todas las empresas tienen esta misma preocupación, porque es un aspecto importante. Por otro lado, tener la información clara y a tiempo. Bueno, acá venimos con otro punto. Hay empresas que tienen distintas como fuentes de información, o que tienen diversas fuentes de información. Imagínense, por ejemplo, una empresa que recauda dinero y que tiene diversos bancos para recaudar. Imagínense todos los días estar revisando las cuentas bancarias y tener que estar traspasando esa información, es un trabajo. Tenerla a tiempo también es un dilema. El poder analizar la información a tiempo, por ejemplo, el saber cuáles son mis clientes por cobrar o mis proveedores por pagar a tiempo, también es súper importante. Saber cómo va mi empresa, cuál es el resultado que estoy obteniendo todos los meses, también es súper importante. ¿Por qué? Porque nos permite no solo tener claridad de lo que está sucediendo, sino que nos da la oportunidad de tener una posibilidad de tomar decisiones a tiempo. Más abajo claro, dice... Solo te interrumpa, pero ahí ese punto de la información, yo creo que hace harto sentido con el tema del orden, que algunos comentaban como los principales dolores que conversamos en la diapositiva anterior, ¿o no? Claro, efectivamente. Pero el orden, desde el punto de vista, también tiene que ver con, en el fondo, tener como la disposición de la información, ¿cachai? Entonces, de repente hay empresas que corre la máquina, ya, no sé, partió el negocio, me está yendo bien. ¿Y qué sucede? No me preocupo de mis números durante un tiempo. Y digo después, y lo veo después, y lo veo después, y ese orden nunca llega. Y cuando tengo que mirar, sentarme a mirar cómo nos va, o cómo se están moviendo los números de la empresa, ya tengo un desorden, tengo la embarrada, no sé cómo en el fondo abordar tanta información. Tengo que empezar a recaudar información de por aquí, de por allá. Entonces, ese orden también tiene que ver con la disponibilidad de la información. No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a ese punto. Son todos bienvenidos a participar para que esto no sea tan monólogo. Bueno, más abajo dice evitar caer en un alto endeudamiento, aumentar la rentabilidad. Son dos temas que delante alguien comentaba, el no comerse el capital, por ejemplo. Bueno, todos estos temas son súper importantes de poder como analizar cuando nosotros estamos llevando unas finanzas o tenemos claridad de lo que está sucediendo en la empresa. Aumentar la rentabilidad. Para aumentar la rentabilidad, primero tengo que saber, en el fondo, cómo me está yendo. O sea, si yo quiero aumentar la rentabilidad, primero tengo que saber cuál es la rentabilidad que tengo hoy en día. Para evitar caer en un alto endeudamiento, tengo que saber en el fondo cuáles son las mejores opciones que existen en el mercado o cuáles son las versiones alternativas que yo tengo de financiamiento dentro de lo que tengo dentro de mi misma empresa. Parece que alguien había levantado la mano. Sí, tenemos a Marta Burgos que levantó la mano, así que le vamos a dar el pase para poder reactivar su audio y nos pueda hacer su comentario. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día. Hola a todos. Oye, gracias primero por el workshop. Me pasa que tengo un poco de problemas, por ejemplo, con la cobranza. Me cuesta mucho cobrar en tiempo y eso siento que me acarrea todos estos problemas que están puestos aquí en la pantalla, digamos. Perfecto. No sé cómo se puede abordar ese tema. Mira, el tema de la cobranza es fundamental para una empresa. Primero porque, bueno, viendo el primer punto, asegurar la liquidez de la empresa, la cobranza es algo que afecta directamente a ese lugar en particular y que obviamente después va a ir desencadenando efectos en todos los otros puntos que estamos viendo. Pero primeramente la liquidez. Y tener una cobranza al día
es súper importante. ¿Para qué? Para que los ingresos realmente vayan llegando a la empresa. Nosotros sabemos que tenemos que pagar, que tenemos que en el fondo, no sé, cumplir con nuestras obligaciones, pero al momento de nosotros vender, también tenemos que tener algún mecanismo que nos permita estar presentes a la hora de decirle al cliente, oye, me debes dinero. Entonces, una de las, como de las medidas que comúnmente son importantes a la hora de como contemplar este proceso es el periodo de pago de los clientes. Lo ideal sería tener un periodo de pago lo menor posible, o sea, el periodo de cobranza entre que tú le emites una factura, el plazo que le das y que te paga, ojalá que sea lo menor posible. Entonces, hay que definir ciertos mecanismos que te permitan estar presente en el proceso de cobranza, que ojalá sea lo más rápido posible, que sea amigable en el fondo, ir definiendo la cobranza de acuerdo a cómo se comporta cada empresa. Hoy en día, por ejemplo, existen muchas empresas que son de e-commerce, que se ha dado el boom, y no tienen este problema, porque trabajan comúnmente con pagos que se hacen al mismo día, cosas por el estilo. Pero sigue existiendo el otro grupo de empresas que vende a 30 días, o que vende a 15 días, o incluso que vende facturas con un plazo X en sus documentos, pero los plazos no siempre se cumplen. Entonces, primero, para asegurar la liquidez, por un lado la cobranza, uno piensa cuando piensa en cobranza solamente en este proceso de decirle, oye, págame. La cobranza también tiene que ver con la comunicación con el cliente, y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto lo vamos a cobrar de esta forma, y esto lo voy a, por ejemplo, te emití la factura X. Entonces, ese momento de comunicación también ayuda mucho a la, como a la relación que existe con los clientes, lo mismo con los proveedores, el tener claridad de cómo funcionan los procesos. Entonces, de esta forma, el tener una claridad con el cliente sepa que la relación es transparente, ayuda también a la liquidez, es súper importante. Y luego, bueno, obviamente todo el proceso de poder decir, oye, esto está vencido, oye, esto se está acercando a la fecha de vencimiento, también es súper importante. Entonces, Marta, lo que yo te recomendaría es que en el fondo tú puedas como meterte un poco más en el tema de la cobranza, ¿ya? Meterte un poco más en ese proceso, quizás buscar alguna herramienta que te ayude a tener quizás un directorio de toda la, de todas las empresas con las cuales tú te relaciones, tener un orden de todas las empresas que te deben o a las cuales tú les has emitido facturas, tener un orden de cuáles son las facturas que estás pendiente de cobro, cuáles son los plazos que les has entregado, y de esa forma tener la disponibilidad completa de la información para que tú puedas decir, ah, perfecto, mi tarea de cobranza lo voy a realizar de esta forma, así es como la voy a programar. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Programar la cobranza es uno de los aspectos vitales de una empresa, porque si nosotros no recibimos plata al bolsillo, es complejo que tengamos también plata en el bolsillo para pagar las cosas que vamos a ir adeudando. Ya no sé si existe alguna pregunta en esta sección. Aprovechemos la Sole, con cámara, micrófono. Invitados todos a preguntar y a conversar. Ahí Lorena Mayra tiene una pregunta. Espérate, Lorena, déjame solicitar que puedas reactivar el audio para que puedas dar tu... A ver si puedes solicitar que tú... Ahí sí. Da tu micrófono, Lorena. Háblanos, a ver. Hola. Ahí sí, Lorena. Hola, Lorena. Hola y gracias a todos. Siempre he tenido la duda, uno pide un crédito que a veces puede ser a un plazo relativamente largo y nunca estoy segura de si tengo que apurarme en pagar el crédito o ir guardando plata y pagar el crédito en la medida que se vayan generando las cuotas. ¿Me explico? Sí, te entiendo. ¿Me la repetirías de nuevo para volver a analizarla? Claro, cuando pido un crédito, si es a 24 cuotas o a 36, siempre trato de no pedir más que eso, siempre me angustia tener un crédito tan largo delante de mí, entonces me he apurado mucho en pagarlo. Después he pensado que quizás fue una mala idea porque debí ir poniendo plata al lado en vez de pagar ese crédito que ya estaba. Entonces no sé si es mejor tener la deuda en el banco o guardar un poco de plata y ahorrar. Esa es mi pregunta. Ya, es una pregunta que es normal hacérsela. En el fondo, acá, Lorena, lo importante o cómo podría responder esta pregunta tiene que ver principalmente con algo que se llama el costo de oportunidad. Ya, entonces, comúnmente existe en los bancos una tasa de interés, y esa tasa de interés puede ser 5%, 4% o un valor X,
Pero lo importante es que tú, frente a esa decisión, es normal que nosotros como que nos sintamos un poco, que tengamos un poco de miedo frente a un apalancamiento, frente a una deuda de largo plazo, porque no sabemos cómo viene el mañana. Pero frente a eso, lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con ese dinero hoy en día? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes una tasa de rentabilidad dentro de tu capital, o dentro de tus activos más bien, de un X%, y dices, ok, ¿qué es lo que puedo hacer con esta plata hoy versus lo que puedo hacer pagando el crédito? Y el crédito tiene una tasa que tú acordaste, ¿cierto? Entonces, comúnmente, y en el mundo de las finanzas, comúnmente se conversa que es sano tener deuda. ¿Por qué? Porque te permite tener financiamiento de manera más barata, es mucho más barata, por ejemplo, que el capital. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque te permite tener una tasa definida, y si tú tienes una rentabilidad que es mayor, tienes que considerar, por ejemplo, ya, ok, tengo, no sé, 500 lucas para pagar más adelante. Con estas 500 lucas, ¿qué puedo hacer hoy? Puedo probablemente hacer algo más en mi negocio y me voy a ganar 200 lucas extra, mientras que si las pago al banco, esa plata no me va a generar más dinero hoy, ¿cierto? Entonces, esa es como la disyuntiva a la cual tú tienes que acceder. Tienes que pensarla, darle una vuelta, y para eso es muy importante que tú sepas, por ejemplo, cómo se mueve la rentabilidad de la empresa, cuál es la capacidad que tengo yo de, con los activos que tengo hoy en día, convertirla en dinero para mañana. Entonces, esa es como la principal disyuntiva a la hora de tomar esa decisión. Esa como problemática a la hora de pensar en el crédito es un dolor de guata común, a todos nos pasa, me imagino que, no sé, pues un crédito hipotecario para comprarse una casa, o algún crédito de consumo, igual nos da lata, pero lo más importante es pensar, ¿pero qué podría hacer con esa plata yo hoy en día, en vez de pagarla toda de una? Y ahí es cuando tú tienes que decir, ¿tengo algo mejor que hacer? Si fuera que no, pucha, quizá el negocio tengo que replantearlo, pero si fuera que sí, probablemente la deuda, así es como se sustenta. Entonces, como la necesidad de endeudarse a largo plazo es para que ese dinero, que tiene una tasa más baja, tú puedas convertirla en una rentabilidad mayor a lo que el banco te está exigiendo. Buenísimo. No sé si existe alguna otra pregunta o para que continuemos con el proceso de los temas que vamos a abordar. Si alguien quiere levantar la mano ahora, o si no, puede ser más adelante, no hay ningún problema. Ya, vamos a avanzar entonces. Sí, sigamos. Dale. Perfecto. Bueno, acá estamos abordando el primer tema, el tema de la liquidez. ¿Por qué es importante asegurarla? Recientemente habíamos conversado un resumen, en el fondo. Entonces, muchas veces los negocios no quiebran por insolvencia, sino por falta de liquidez. ¿Ya? ¿Okay? Hay una distinción acá en insolvencia, entre insolvencia y liquidez. ¿Ya? Liquidez es plata que yo tengo disponible pronto. Es dinero que yo tengo como posibilidad de acceder a él pronto. ¿Ya? Hay cosas que se dicen más líquidas y hay cosas que se dicen menos líquidas. Por ejemplo, lo más líquido es tener plata en el banco, en una tarjeta, en el bolsillo. Eso es liquidez. No hay nada más líquido en el fondo que eso. Sin embargo, existen otras cosas que son menos líquidas, por decir así, como que tú puedes acceder a ese dinero, pero que tienes que realizar alguna acción para poder acceder a ese dinero. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un fondo mutuo o un depósito a plazo por 15 días. Ese dinero es menos líquido que la plata que yo tengo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque mi acceso a ella no es inmediato. Ya, entonces acá dice, los negocios no quiebran por insolvencia, sino por falta de liquidez. O sea, insolvencia es que no tengo plata, no tengo nada, no tengo activos, no tengo ningún depósito, no tengo una cuenta de clientes por cobrar, no tengo dinero. Mientras que la liquidez significa que tengo dinero, pero no lo tengo disponible. Entonces, la liquidez es un aspecto fundamental, como conversábamos recientemente, principalmente porque tiene que ver con el tener la posibilidad de pagar las obligaciones que tengo en el corto plazo. ¿Ya? Entonces, comúnmente se hace un ejercicio de mirar cuáles son los activos que tengo de corto plazo o los más líquidos, y mirar cuáles son los pasivos que tengo
a más corto plazo. Por ejemplo, si ustedes tienen algún balance clasificado, si es que su empresa posee esa información, hagan el ejercicio y miren cuánto suma la caja, cuánto suman los clientes por cobrar, cuánto suman, por ejemplo, y vean cuántos activos tienen líquidos de corto plazo y cuántos pasivos tienen de corto plazo también. Y ahí mirar si es que efectivamente con el dinero que tienen ustedes disponible pueden pagar esa cantidad de dinero que eventualmente se va a acercar y van a tener que pagar. Ya entonces, es súper importante que las empresas tengan la posibilidad de pagar las cosas que son necesarias cada mes. Por ejemplo, los proveedores, por ejemplo, los empleados, que son temas que se nos vienen a la cabeza como las preocupaciones más importantes. Entonces, por un lado, es necesario saber que tenemos que tener dinero en el bolsillo, pero también tenemos que saber cuánto es el dinero que tenemos que tener en el bolsillo, porque el exceso de liquidez tampoco es un aspecto positivo, sino que tiene que ser una liquidez que te permita subsistir con respecto a las obligaciones que tú tienes en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes, ¿cuánto es lo que yo comúnmente gasto en un periodo, no sé, por ejemplo, piénsenlo un mes? Y eso lo pueden mirar. Pueden mirar cuánto gasto por recursos humanos, cuánto gasto por mis proveedores, los gastos que comúnmente conlleva una empresa, por ejemplo, algún tipo de reunión y necesito proveer algún tipo de no sé, comida, lo que sea en el fondo. Ese dinero que yo gasto comúnmente en un mes y que tiene que salir del bolsillo, analícenlo. Analícenlo en el fondo para ustedes poder saber cuánto dinero tienen que tener disponible. Si a ustedes les sobra dinero en la caja o en el banco que tengan al que puedan acceder, tampoco es tan bueno, porque significa que ese dinero podrían estar haciendo otra cosa con él, ¿cierto? Pero es súper importante tener esta medida de manera adecuada, saber cuánto dinero tengo que tener en mi bolsillo. Quizás probablemente decimos, mira, tengo que tener 5 millones en el bolsillo para los gastos de la empresa que comúnmente se llevan, por ende voy a tener 6 o 7, de manera de poder afrontar cosas que puedan ir viniendo o que puedan ser como menos previsibles. Pero principalmente es súper importante que todos estos puntos se relacionan con el poder yo revisar los números que comúnmente se mueven. Entonces, dice, pueden tener buena rentabilidad de ventas, pero un bajo nivel de dinero disponible que los imposibilite mantener su continuidad operacional. O sea, yo puedo vender un montón, puedo tener una facturación enorme, pero ¿qué pasa si yo no cobro esa cantidad de dinero? Bueno, ahí nos vemos en problemas, porque yo efectivamente tengo dinero por cobrar, pero ese dinero no lo tengo al tiro. Ya entonces tengo que ir planeando, planificando, teniendo el control de cuánto dinero voy a estar necesitando, entonces para mover las cosas para efectivamente poder cumplir con esas obligaciones. Podemos analizar la liquidez mediante el flujo de caja, no solo mediante el flujo de caja, sino que también a través de la cobranza, que es una medida en el fondo que se relaciona con esto mismo, el poder ir analizando cómo va o ir mejorando el proceso de la cobranza. Todo ese tema va como dándole fuerza a la posibilidad de que ustedes puedan aumentar la liquidez de la empresa, ¿ya? Tener un detalle, saber cuánto dinero comúnmente entra en un mes, cuánto dinero sale, cosa de que yo pueda prevenir, pueda tener una idea de comúnmente cuánto tengo que desembolsar. Al dejarnos ver la liquidez del negocio, el flujo de caja nos ayuda a mantener un orden económico. Ok, exacto. Nosotros podemos, a través de todo el orden que llevamos comúnmente de nuestra caja, de nuestra conciliación, podemos entender cuánto es que comúnmente se demoran nuestros clientes, cuánto es que comúnmente nosotros le pagamos o en cuánto tiempo le pagamos a nuestros proveedores para que nuestros números calcen. ¿Ya? Por un lado, el dinero que recibimos, por un lado, el dinero que pagamos. Entonces, tiene que haber concordancia entre lo que nosotros estamos analizando en ese sentido. Tiene que haber concordancia entre el plazo en que los proveedores me pagan a mí y tiene que haber una concordancia con el pago, con el plazo en que los clientes, nosotros le pagamos a los proveedores. ¿Ya? Entonces, es súper importante que estos números sean mirados con detención para que ustedes puedan estar encima de ellos. La liquidez es un tema que puede afectar a cualquier empresa si es que no se encargan de estar mirándolo con una lupa, porque es un aspecto que, no sé, es transversal, independiente del rubro, independiente del modelo de negocio, independiente del tamaño de la empresa, la liquidez es un aspecto transversal.
Entonces, el saber cuánto dinero tengo que tener es un aspecto que tienen que saber sí o sí todos los días. Estar pendientes de por qué se gastan ciertas cosas, de por qué en el fondo estoy como gastando cierta cantidad de dinero, ver qué cosas puedo mejorar y todo eso. Alguien preguntaba algo en el chat, no lo alcancé a revisar. Sí, leo la pregunta solo. Hay tres preguntas. La primera dice, si soy emprendedor, ¿hay algunos ratios o KPIs que pueda ocupar para tener liquidez? Sí. De Claudio González. Sí, en la literatura siempre hay como medidas que te indican cuánto deberías tener de liquidez. Comúnmente esto incluso se puede analizar por industria. De hecho, si ustedes quieren después mirar cuál es la liquidez que una empresa, que se le recomienda a una empresa dependiendo de la industria, lo pueden mirar. Pero comúnmente la liquidez tiene que analizarse caso a caso. No hay como una ley, en el fondo, que defina cómo va a funcionar cada empresa. Existen recomendaciones, pero sin embargo no una regla general que se rija de manera estricta. Entonces, yo creo que el ratio más importante es el que tú veas que comúnmente funciona para tu empresa. Yo creo que esa es la mejor recomendación. Como, es como, las empresas son todas distintas, todas tienen casos distintos en el día a día. Entonces, la posibilidad de que tú puedas conocerla es lo más importante a la hora de definir tus ratios. ¿Ya? Entonces, eso principalmente. Hay otra pregunta que dice, el Templo del Inca, si anticipo pago de las cuotas de un crédito, ¿el banco me hace rebaja del valor de la cuota, descontando el interés calculado previamente? Mira, no lo sé, dependiendo de los tratos que tenga en cada banco. Incluso hay algunos que tienen ciertas condiciones para los prepagos, pero yo creo que es algo que tienen que analizar en cada banco. Hay algunos que te dan un beneficio por pronto pago, hay otros que no. Entonces yo creo que hay que analizarlo caso a caso. Sí, y complementando lo que dice la Sole, en general cuando uno hace un prepago puede tener como algún descuento, pero hay que tener súper en consideración que cuando una empresa pide un crédito, siempre lo primero que uno paga son los intereses. Ya si lo pide a 24 cuotas, o a 12 cuotas, o a 36, siempre lo primero que va a pagar son los intereses, y al final, en las últimas cuotas, va a pagar el mayor porcentaje de la amortización del crédito. Así que de repente hay que averiguar bien eso con el banco, porque quizás no conviene, porque lo único que vas a estar pagando es interés y no la amortización. Claro, efectivamente. Y en el fondo, cuando uno paga por anticipado, existe un asunto que tienen que analizar también, como tal como lo conversábamos con Lorena, el costo de oportunidad del dinero hoy. ¿Ya? Entonces, analizar cuánto me puede servir tener el dinero hoy versus tenerlo mañana. Pero como decía la Pauli, exacto, cuando uno tiene un crédito, comúnmente lo primero que paga son los intereses. Y ahí tienen que revisar en el fondo las condiciones que se establecen. En cada uno de los créditos existe un detalle que les cuenta cómo va a funcionar en el caso de un prepago. Y ahí pueden ustedes consultarlo, y cuando tomen un próximo crédito también volver a consultarlo y fijarse en esos aspectos. Súper. Voy a juntar las últimas dos preguntas de Marta Burgo y de Claudio González. Marta preguntaba de nuevo si hay alguna proporción o ratio de lo que debo tener de liquidez. Eso le aclaraste que habían indicadores por industria, ¿verdad? Que pueden revisar. Y Claudio nos dice, pero si voy al banco a pedir plata, ¿van a revisar mi liquidez? ¿Qué calculan o qué es lo más usado para acceder al crédito? Sí, efectivamente, cuando uno va al banco van a revisar varias cosas. Principalmente el nivel de apalancamiento que tienes tú hoy en día y el comportamiento de pago que tiene una empresa. Y obviamente el comportamiento de pago tiene que ver justamente con la liquidez. Entonces, sí, todo en el fondo va influyendo en el momento en que tú vas a solicitar algún tipo de dinero en el banco. El ver cuánto dinero gana la empresa, te van a preguntar cuánto dinero ganan, cuánto dinero tienen en el banco, en la cuenta. Tal cual como sucedería con cualquier otro tipo de crédito, lo van a solicitar. Entonces, es necesario poder mostrar que sí existe una capacidad de pago, probablemente a través del comportamiento, o probablemente te van a preguntar cuánto dinero usted tiene disponible como de manera líquida. Entonces, entre otras cosas que también se van a ir revisando. Pero sí, es un aspecto a considerar. Súper. No hay más preguntas de momento, así que Sole, si quieres, sigue nomás. Va. Esta slide creo que estamos ok. Buenísimo. Ya.
Acá vamos a hablar de la claridad de los números. ¿Ya? Tener claridad en los números es importante porque permite mantener un cuadro correcto entre lo que facturas y lo que recaudas, de manera de tener un flujo de caja al día, mejor cobranza, evaluar tu mejor endeudamiento y tu rentabilidad. ¿Ya? Entonces, acá cuando hablamos de la claridad de los números, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso típico de un emprendedor. El emprendedor parte con un proceso, no todos en verdad, pero existe. Me he topado con muchos casos que me cuentan, partí un negocio, me fue bien, pero tengo la embarrada. No tengo idea cuánto gano, no tengo idea cuánto estoy ganando por producto o por línea de negocio, no tengo idea cómo se mueve el dinero, no he conciliado nada, no sé cuánto se demoran mis clientes en pagar. Entonces son cosas que comúnmente van ensuciando el espectro, y sí, estoy vendiendo harto, estoy moviendo harto dinero, pero tengo claridad de la sanidad de esos números, y la claridad de los números en este sentido es súper importante. Es importante porque además de poder tener un cuadro correcto, el poder tener indicadores, puedo tomar decisiones. Ya entonces puedo tomar decisiones que sean importantes para mi empresa. Cuando tenemos números claros, nosotros tenemos no solamente una historia, ¿ya? Aquí viene, por ejemplo, la distinción entre cumplir con la contabilidad y utilizarla como una ventaja competitiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros comúnmente sabemos que todas las empresas necesitan rendir o declarar frente al Servicio de Impuesto Interno. Y hay empresas que únicamente se ocupan de eso, únicamente se ocupan de entregar el balance y no lo miran o no hacen un análisis. Pero, ¿por qué no lo hacemos? O sea, es algo que está disponible, es algo que está como en la mesa, que lo podemos tener a la mano, que podemos ponerle un poquito más de esfuerzo, ¿para qué? Para poder tener una ventaja competitiva de nuestros números. ¿Pero qué significa tener una ventaja competitiva sobre nuestros números? Poder saber cómo se mueven los ingresos versus los costos, por ejemplo. Saber cómo es mi margen frente al margen de mi competidor. Saber cuál es mi costo frente al costo de mi competidor. Entonces, esas cosas son herramientas que los números me permiten poder analizar. La distinción, por ejemplo, entre la contabilidad es necesaria para todos, es importantísima. Pero, ¿qué hago con esa información de la contabilidad? Eso se llama finanzas. Entonces, el tener una mirada financiera de mi empresa es fundamental. El poder entender cómo se mueve cada uno de los números, poder saber cómo funciona, el poder conocer tanto como conozco a mí mismo, como me conozco a mí misma, cómo funcionan las lucas que se mueven en la empresa, es súper importante. Entonces, ¿por qué? Porque más adelante yo puedo entender cómo hacer crecer la empresa. ¿Dónde poner mejor, si voy a pedir un crédito, dónde lo pongo? ¿Lo pongo, por ejemplo, en desarrollo tecnológico? ¿Lo pongo en marketing? ¿Qué me provee mayor rentabilidad? Entonces, esas cosas también me van a permitir ir mirando ciertos detalles, ¿ya? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que yo obtengo sobre mis activos? Cualquier día, por ejemplo, tomen la rentabilidad anual que obtuvieron para el 2020, calculen todos los activos y hagan un ratio. Y digan, mira, esta es la tasa de rentabilidad que tengo sobre mis activos. ¿Está bien? ¿Estará bien para el mercado? ¿Estará bien frente a mis competidores? Entonces, la claridad de mis números, el poder tener un orden, el poder tener números a mi disposición para el análisis, es fundamental para tener no solamente como sanidad en la empresa, sino que para poder tener armas, para poder saber cómo enfrentar el mañana, cómo crecer, cómo competir. Todos esos aspectos son súper importantes, pero necesito tener la claridad en los números, tener información disponible oportuna. O sea, mirar un balance un año después de, no sé, pues el cierre del 2020 al cierre del 2021 no tiene mucho sentido, porque estamos mirando algo que pasó hace un montón de tiempo y no vamos a poder tomar ninguna decisión ahora. Entonces, tienen que estar comúnmente bien encima de esos números. Sabemos que es complejo, sabemos que las finanzas no es un aspecto que sea sencillo para llevar por todos, que nos cuesta un poquito meternos en ese aspecto, pero es necesario. Y a medida que ustedes vayan conociendo su negocio, nadie más conoce su negocio más que ustedes. Y a ustedes tienen que hacerle sentido lo que ustedes están mirando. Entonces, tener claridad de sus números es vital. El no decir, no tengo idea cuánto gané, o no tengo idea cómo me fue, no lo diga más. Entonces,
Preocúpese de entender cómo se mueven, cómo se relacionan los costos, los ingresos de su empresa para poder entender todo este proceso. Sigamos con la próxima slide. Sí, Sole, ahí también nos pregunta Tiare Canseco un punto, el tema del punto de equilibrio. En el fondo, entender cómo se calcula eso, en el fondo, para qué sirve. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio habla en el fondo de... Mira, me están preguntando algo que es como bien, bien técnico. El punto de equilibrio habla en el fondo de cuánto es lo que yo debería mover para poder, por lo menos, como cubrir los poder... costos, ¿no? Claro, asociado a los costos. Para, por ejemplo, para quedar en cero. Imagínense en un avión, ustedes tienen cierta cantidad de costos y tienen que saber cuántos pasajeros tienen que tener para que el equilibrio sea cero. ¿Ya? El punto de equilibrio es algo que usamos en el día a día, pero eso es algo que usamos como de manera, como que no sabemos que estamos usando el punto de equilibrio, no sé si me cachan. Entonces, ya, una cosa es decir, ya, vamos a tomar nuestra cantidad de costos y saber cuánto por lo menos debería vender para poder como solventarlos, ¿ya? Pero eso es un ejercicio que comúnmente hacen las empresas como de manera, como, no sé cómo decirlo, como sin saber que estamos analizando ese concepto en particular. Claro. Inherentemente es inherente a la naturaleza del negocio mismo, o sea, como que por instinto casi va trabajando en subsistir y en llegar a... Exacto, claro. Exacto. El punto de equilibrio es importante, probablemente no todos lo traemos a la mente como el punto de equilibrio, pero claro, es súper importante porque tenemos que saber cuál es el mínimo para que nosotros podamos subsistir. Entonces, claro. No sé, pues imagínense que ustedes tienen cierta cantidad de empleados y esa cantidad de empleados reúne una cierta cantidad de gasto por en el fondo simplemente que trabajen en su empresa. Entonces ustedes tienen que saber efectivamente cuál es el mínimo que ustedes tienen que vender o generar en servicios o lo que sea con lo que se relacione su empresa para que esto mantenga la máquina. Entonces... Claro. El punto de equilibrio igual es un como un análisis que no se puede ir mirando como periodo a periodo, eso sí. Quizá en el mundo como de la literatura, sí, te dicen, analízalo como cuánto tendrías que vender para este periodo, pero comúnmente tenemos periodos en que nos va mejor, tenemos periodos en que nos va peor. La idea es que en el fondo, en el macro, nos vaya... o no estemos en cero en el fondo, pero sí nos vaya un poco mejor y el punto de equilibrio es súper útil en ese sentido. Claro, buenísimo. Y complementando lo mismo que dice la Sole, finalmente el punto de equilibrio va a ser la cantidad de ventas que te permiten cubrir tus costos fijos, que van a ser los mismos costos del fondo de pagarle a tus recursos humanos, pagar a tus proveedores, lo básico para subsistir. O sea, cuando llegues en fondo tu ingreso y tus costos den cero, ese va a ser en fondo tu punto de equilibrio y de ahí para arriba tienes que hacer fondo todo el margen de la utilidad. Buenísimo. Exacto. Seguimos entonces con la presentación, Sole. Ya, acá vienen algunas como preguntas. Por ejemplo, ¿consideran que contar con información financiera a tiempo es un aspecto relevante? Por ejemplo, no sé, pues saber cuál es la rentabilidad de su empresa. ¿Creen que eso es un aspecto relevante? Aquí, claro, también la idea es que vayan contestando en el chat un poco para entender un poco su opinión. También si es que alguien quiere levantar la mano y ayudarnos a responder las preguntas, bienvenido, no hay ningún problema, así que ahí los invitamos a participar también. Con las preguntas. Lo bueno, Sole, es que... Alejandra, Marco, la gente está diciendo que contar con la información a tiempo es un aspecto relevante, sí. De hecho, dicen que es vital, que absolutamente. Y yo también estoy de acuerdo con eso, así que qué bueno. Igual estoy muy de acuerdo. Lo he visto en la práctica, he visto que las empresas pueden, con información financiera a tiempo, tomar mucho mejores decisiones. ¿Y creen que la claridad de sus finanzas podría generar... ¿qué creen que la claridad de sus finanzas podría generar en el control de las empresas? ¿Qué beneficio les daría la claridad al poder como generar control en la empresa? ¿A
Ahí por lo menos Julián nos comenta que algo muy bueno en el fondo, que el tema de la contabilidad, cuando uno ya trabaja eso que tú comentaste, Sole, que se trabaja, se convierte en la finanza, y usar eso como una ventaja competitiva. Y también Pamela nos comenta un poco que, en el fondo, ¿qué nos podría traer también la claridad de las finanzas? El crecimiento de la estabilidad. Así que también... Perfecto. Sí, desde el punto de vista de la ventaja competitiva está interesante como cambio de giro de tuerca, ¿no? Porque siempre uno lo ve como subsistencia básica, pero esto también les puede traer rédito en términos de que pueden invertir en innovaciones, cosas distintas, teniendo un orden de las finanzas. Eso está bien interesante. Sí. Perfecto. Bueno. Y estoy seguro de... ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Comúnmente están seguros de la información con la que trabajan? ¿Confían en la información que tienen a la mano? Y también nos comentan que el tema de la claridad de las finanzas, en el fondo puede dar un poquito más de claridad y te puede orientar un poco a la decisión de saber si es que uno puede invertir o innovar, hacer cosas distintas. Creo que también es una muy buena puerta. Y en el fondo también nos comenta Lorena que la claridad de las finanzas, sobre todo, con la confianza que la información sea correcta, genera tranquilidad y claridad para seguir avanzando. Entonces, eso es muy importante, tener la claridad y también la confianza, que yo creo que está un poquito ligado a la pregunta de si es que la información que estamos trabajando es fidedigna. Y un poco lo que nos comentaba Julián respecto a la última pregunta, si creen que tener la claridad de los números es importante para competir en los mercados, en el fondo, dos empresas que son iguales, alguien que tiene una mayor claridad de eso, de en el fondo cuánto gana, cuánto tiene su liquidez, cuánto debo, cuánto me pagan mis proveedores, todo ese tipo de cosas que hemos ido viendo, si creen que es o no una ventaja competitiva en el fondo para competir contra empresas dentro de la misma industria, y son cosas que se pueden sacar de las finanzas, según lo que hemos conversado. Buenísimo. Y bueno, ahí también... Mardu nos comenta que si no, yo no tengo la claridad de las finanzas, creo que no se tiene confianza para nada. Entonces, hay que tener eso claro. Una opción ahí es como en el fondo puede ser confiar en la información que estoy viendo y tomar la mejor decisión en base a la información que tengo disponible, que yo creo que hacen muchas personas. Pero creo que incluso un paso más adelante es, además de confiar en esa información, estar tranquilo de que esa información es confiable. En el fondo tenéis como el aseguramiento de eso. Y ahí Mabel comenta que a veces el lenguaje entre el contador y la persona del negocio no es claro, no está seteado al mismo nivel, ¿verdad?, el lenguaje, y le gustaría conocer tips que le podamos dar, de fijarse los activos, cómo ver la rentabilidad. Creo que eso viene más adelante, pero ahí suele... Buenísimo, no, buenísimo. En el fondo lo que han comentado tiene mucho sentido. Sabemos que la contabilidad y el dueño, el contador y el dueño del negocio comúnmente tienen un lenguaje distinto. Se entienden de manera, entendemos lo que queremos, lo que podemos entender muchas veces. Pero eso puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Bueno, a través de que uno tome una participación más activa, que uno tome en el fondo como una actitud de poder estar más presente en los números que estoy revisando. Y eso también afecta mucho a que creamos que la información realmente es real, o sea, que no es como, no sé, son números que agarré y que traté de explicar algo, sino que sepamos de dónde viene todo eso. Entonces, igual lo vamos a conversar más adelante. Pero igual, ¿creen ustedes que es importante tener claridad de los números para competir? O sea... ¿Me sirve de algo tener claridad en mis números? O sea, como decía Juan Pablo, es una ventaja competitiva, está definida por tener dos empresas iguales, pero algún punto X que los diferencia y que va a generar una distancia en la rentabilidad quizá, o en algún aspecto que les va a generar algún beneficio. ¿Creen ustedes que el tener claridad de sus números les puede generar una ventaja competitiva? Claro, y bueno, ahí empiezan ya a comentar que en el fondo sí, que es la base del negocio. Y una pregunta muy buena que viene de Claudio, y también que se suma otra Soledad. Pregunta por el tema del ERP. En el fondo, si es que es una empresa o un emprendedor, ¿le convendría contratar un ERP? Ahí Claudio, vamos a responder esa pregunta, yo creo, en la próxima diapositiva. Pero para los que no sepan, un ERP es un, un,
programa, un software, una aplicación que se usa para, en el fondo, analizar y administrar un poco los recursos de la empresa, poder planificarlo. Entonces, tener en consideración que un ERP puede ser algo súper acotado para manejar algo específico, recursos específicos de la empresa, como por ejemplo puede ser un inventario, y también hay ERPs que son gigantes, que en el fondo engloban muchos aspectos que a lo mejor están enfocados para empresas más grandes. Pero dejamos esa pregunta ahí para la próxima diapositiva. Claro, exacto. Como decía Juan Pablo, existen hartas opciones en el mercado. Lo importante es definir alguna que tenga que ver con el tamaño de mi empresa, con el modelo de negocio de mi empresa, y eso lo podemos ir analizando en el camino. También, si me hace sentido, soy una empresa un poquito más pequeña, no necesito tanto, pero... Eso, que a mí me pasa que muchas veces las empresas dicen, no, yo soy una empresa muy chica, como que ya esto da lo mismo. Es que nunca da lo mismo. O sea, el poder tener un control financiero es como tan importante para una empresa muy pequeña como para como lo es para una empresa gigante. O sea, aunque su empresa sea pequeña, tiene que estar presente en los números, tiene que poder tomar ciertas conclusiones, tiene que poder tomar decisiones a partir de lo que está revisando. Aunque mi balance tenga 10 líneas, no importa, es un balance que voy a poder analizar. Cuando vaya creciendo, ese balance va a ir aumentando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora soy pequeño y tengo una mala base? ¿Voy a poder confiar más adelante en mis números? No, porque sé que adelante, o sea, hacia atrás, nunca me preocupé, nunca tuve un control como claro de lo que estaba sucediendo. Entonces, más adelante, yo voy a poder mirar y voy a decir, ah, no confío en lo que tengo hoy porque no revisé lo de ayer. Entonces, es importante que, independiente del tamaño de su empresa, puedan tener un control financiero activo, que puedan tomar ciertas decisiones, puedan tener conclusiones de sus números. Ya, entonces, acá dice, es importante contar con información fidedigna, clara y a tiempo, porque me permite, bueno, entender los estados financieros. Ya, los estados financieros son probablemente algo que voy a tener que mostrarle al Servicio de Impuesto Interno y voy a declarar y ya. No. Los estados financieros son cartas que o informes, por decirlo de una forma, que a mí me cuentan la historia de lo que sucedió en un periodo de tiempo para mi empresa. Existe el estado resultado, que es el cómo se movió todo durante un año, y el balance que me cuenta, ya, partimos de este punto, cómo terminamos en este otro punto. Ya, entonces, es súper importante que ustedes puedan mirar sus estados financieros, entenderlos, que les haga sentido, que ustedes no digan, oye, pero ¿en verdad tuvimos esta cantidad de ingresos? No. Decir, no me calza, pero no, en verdad, este número es real, sí, y efectivamente eso fue lo que vendimos. ¿Realmente los costos fueron por esa cantidad de dinero? No. La idea es que ustedes siempre puedan decir, sí, efectivamente, eso me calza. Y si no le calza, métase a revisar por qué. ¿Qué son los números que hay dentro? Entonces, entender mi estado financiero, entender, por ejemplo, por qué es importante mirar mis activos, por qué es importante mirar cuántos pasivos tengo, cuánto de pasivos tengo, es importante que usted pueda entender cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre los ingresos y los costos, el margen y los ingresos, ya saber, por ejemplo, los ratios que existen entre estas dos cosas que yo les he mencionado. Entonces, la invitación en el fondo es que usted, cuando tenga información fidedigna, ya que usted confíe en esa información, que sea clara y que sea a tiempo, que le permitan en el fondo entender su estado financiero, que pueda usted mirarlo y decir, ok, perfecto, esto me calza justo, o entiendo perfecto lo que está pasando en esta empresa. Ya, confiar en la historia, en la información que tengo hacia atrás. Lo que yo les comentaba, las empresas comúnmente parten un negocio y dicen, ya, soy tan chico que me voy a preocupar de esto mañana. Ya, ustedes no saben la cantidad de empresas con las que he conversado en algún momento y me dicen, tengo la embarrada porque no sé qué pasó en estos 3 años, lo único que sé es que está todo malo. ¿Por qué pasa eso? Porque efectivamente no fuimos parte de lo que estaba sucediendo con los números. No nos hicimos como parte de este proceso. Entonces, es muy importante que en el día de hoy, un mundo remoto o más remoto que antes, en un mundo como que es más asincrónico, en un mundo con tecnología a la mano, usted pueda tomar todas estas herramientas que existen hoy en día
y pueda en el fondo ocuparlas para mejorar este aspecto en la empresa, obtener ventajas competitivas como conversamos. Las finanzas comúnmente nadie las mira como una ventaja competitiva. Uno dice, voy a generar un mejor producto o una mejor calidad, voy a tener costos más bajos, o no sé, algún tipo de confianza en el cliente. Obvio que todo eso es importante, pero ¿por qué nos olvidamos de las finanzas? ¿Por qué nos olvidamos de los números que tenemos en nuestra empresa? Ocupémoslas para crear esas ventajas competitivas. Ocupémoslas para poder pararme frente al competidor y decir, mira, yo frente a lo que yo tengo en mis números, tengo la posibilidad de tomar esta acción y esta acción para competir. Hágalo y vea que en el fondo se va a entender el mundo de manera mucho más completa. Va a poder ver que existen más formas de poder enfrentarse a la competencia que existe en el mercado. ¿Ya? El análisis de los estados financieros refleja la posición financiera, desempeño financiero, los flujos de efectivo, por lo que ayudan en la toma de decisiones y tener un mayor orden de los flujos monetarios y eficiencia del negocio. ¿Ya? Entonces, súper importante el poder tomar estas como decisiones, el poder entender. Y muchas veces, como la finalidad de poder conversar todo esto, es invitarlos a que se hagan parte. Pero probablemente este hacerse parte va a estar de la mano con algún tipo de herramienta, ¿ya? Entonces, hoy en día existen hartas opciones para que usted pueda llevar la información de manera como más tecnológica, de olvidarse del cuaderno. Todavía, aunque no lo crea, existen personas que llevan la contabilidad en cuadernos, ¿ya? Entonces, aprovechemos las herramientas que nos permiten estar presentes a distintas horas, que nos permiten estar presentes en distintos países, trabajar en lo mismo a pesar de que nos encontremos a kilómetros de distancia. ¿Ya? Entonces, esa es como una de las como conclusiones que podríamos empezar a tomar desde la invitación a tomar control desde los números que tenemos en nuestra empresa. Claro, porque ahí nosotros le explicamos un poco que hay ciertos dolores que son transversales en la empresa. Ustedes nos contaron también dolores, les explicamos por qué son importantes, pero también queremos un poco ayudarlos y guiarlos para entender que hay una solución a esto, y como comentaba Soledad, hay varias opciones en el mercado. Personalmente, nosotros en esta empresa tenemos una alianza con Clay Technologies y tenemos una opción que le vamos a mostrar así brevemente. ¿Por qué ayuda un poco a esto y cuáles son los principales beneficios? Y en el fondo a ustedes los invitamos para que exploren eso, ver si les hace sentido, abiertamente buscar quizás otras opciones. En el chat han dado un par de opciones de ERP para que puedan experimentar. Y antes de pasar a la última lámina, Andrés, si le podemos dar micrófono a Lorena, que está levantando la mano. Estamos en eso, sí. Lorena, te doy la solicitud para que puedas reactivar tu audio, a ver cómo, si nos funciona. ¿Está? Ahí sí. Yo tengo el siguiente problema. Las ideas las tengo claras en la cabeza y todo me hace sentido, pero mis capacidades de Excel me dan como para las cosas súper básicas. Entonces, como que yo digo, necesito que me llegue por correo un set de plantillas que me digan, tienes que ingresar estos datos, y que tenga la fórmula lista, y que, porque hay cosas que ustedes hablan que yo no sé y no sabría cómo llegar. ¿Existe en algún lugar, o es una fantasía de mi parte, en que uno como emprendedor chico pudiera tener esas herramientas y que uno pueda ingresar la información y que de cierta manera salgan los resultados? Porque los conocimientos así súper profundos de Excel yo no los tengo, no sé. Más que eso, quizá una plantilla, Lorena, probablemente vamos a encontrar varias en Google. Si buscamos en Google ahí plantillas para, no sé, hacer cualquier tipo de informe, lo vas a encontrar. Pero yo creo que más que eso, una solución podría ser acceder a alguna plataforma que ya tenga eso incluido. Entonces, probablemente te puede servir muchísimo tomar una opción más bien tecnológica, que traiga algún proceso que ya esté como pensado, el poder entregarte, como de manera, no sé, pues como indirecta, una plantilla de trabajo que te va a entregar un resultado sobre el cual tú vas a poder mirar y vas a poder tomar alguna decisión. ¿Y por ejemplo cuál? Por ejemplo, ¿cuál qué cosa? ¿Qué plataforma? ¿Qué plataforma? Ah, ya, mira. Justamente. Justamente vamos, como decía Juan Pablo, tenemos una alianza estratégica con Clay dentro del digital marketing de la empresa, con un software que se llama Finanzas Digitales, que en el fondo automatiza todos los procesos de cobranza y contabilidad en una misma plataforma y te hace una gestión financiera súper simple. Ahí Soledad es
la experta en software, así que te puede comentar un poco más cómo funciona, pero es la alternativa que tenemos para apoyar desde el TEP. Exacto. Bueno, yo trabajo en Clay, y una de las experiencias que yo tenía es poder hablar con un montón de empresas para efectivamente afrontar todos estos problemas y todos estos dilemas que hemos conversado en esta jornada. Entonces, esta plataforma que tiene una alianza con Entel está enfocada justamente en eso. Clay es una herramienta que lo que hace es invitarte y como a que tú seas parte del proceso contable, del proceso financiero. La idea de Clay es plasmar la información de una manera en que lo contable y lo que va a mirar la persona que maneja un negocio sea compatible, que podamos entendernos, que sea sencillo conversar sobre un mismo tema. Entonces, esa es la finalidad de Clay. Una de las principales o de las bases que existe en Clay es justamente el tema de la calidad de la información. ¿Cómo accedemos a la información? Bueno, tenemos varios procesos de automatización, donde vamos a buscar directamente la información de las cuentas bancarias de las empresas, vamos a buscar la información de la facturación de las empresas, de manera de que ustedes no pierdan el tiempo en ir, en descargar, en subir información. Les permite conciliar, les permite cobrar, les permite tener reportes sobre cómo anda el día a día de la empresa, y además todo esto lo pueden llevar a la contabilidad para tener una contabilidad completa, estados de resultados, balance, los sus libros contables, en un lugar que es sencillo de entender, y además con un proceso de automatización, un robot que les permite como automatizar ciertas cosas, por ejemplo, los proveedores frecuentes, los clientes frecuentes, y ese robot se llama Cassius. Cassius va aprendiendo ciertas cosas de cada una de sus empresas para que ustedes tengan disponibilidad de su tiempo para aquellas cosas que requieren más análisis, para que ustedes puedan en el fondo entrar a Clay, ver que muchas cosas ya se hicieron a través de la automatización y dedicarle su tiempo a aquellas cosas que no son recurrentes o que necesitan un poco más de análisis para que ustedes puedan utilizar su tiempo de manera más eficiente. Parece ahí, Andrés, que Marta tiene una pregunta también. Sí, vamos a solicitarle para que pueda reactivar el audio. Marta, ¿sí? ¿Estás por ahí? Sí. Sobre el mismo tema que le estaba comentando hace un rato, en que yo tengo problemas con el tema de la cobranza, ¿cómo me ayudaría tomar una herramienta así? Mira, ¿en qué me ayudaría? ¿En Clay? Dale. No, ¿y cómo la información como que se va ordenando sola? ¿Cómo funciona? Ya, mira, en Clay, como yo te comentaba, nosotros accedemos de manera automática a las cartolas y a las como facturas de cada empresa. Por ende, no es necesario cargar nada. Y además de esa carga, lo que hace Clay es asimilar, por ejemplo, cuáles son proveedores, cuáles son clientes, de manera de clasificarlos en los lugares que correspondan. Asimismo, ya vas a tener un módulo de cobranza. Ya en este lugar existe un módulo de cobranza que te permite automatizar el proceso de comunicación con los clientes. No solamente desde el punto de vista de decir, oye, me debes plata, sino que, por ejemplo, si tú vas al servicio de impuesto interno, emites una factura, esa factura llega automáticamente a Clay, y Clay dice, mira, lo que hay que hacer es cobrarle a esta empresa, o sea, contarle a esta empresa que le emitimos una factura. Y Clay automáticamente dice, le voy a enviar el mail. Le envía el mail y le dice, hola, ¿sabes qué? Te emití tal factura. Entonces ahí tú puedes además ir modificando, configurando cada uno de los contactos de los clientes que tienes, decirles cuál es la fecha de plazo que tú les das, cómo quieres cobrarle, a quiénes quieres cobrarle, a quiénes no. Tienes la posibilidad de elegir qué recordatorios quieres utilizar, pero comúnmente las empresas utilizan todos los recordatorios desde te emití una factura, luego esto está por vencer, está vencido, y oye, gracias por pagarnos. Incluso esa comunicación está incluida dentro del proceso, y tú puedes decidir la insistencia con la cual vas a estar recordando que te deben realizar algún pago. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Envíalo una vez cada 2 días y máximo tal cantidad de veces. Entonces puedes hacer eso de manera automática, y lo que hoy en día es una tarea difícil, porque te conlleva tiempo, porque es difícil poder organizarlo, lo puedes automatizar y en el fondo simplemente supervisar.
Sole, han salido algunas preguntas por el chat. ¿Ya? Bueno, preguntan si las facturas de compra también se cargan automáticamente al sistema. Exacto. Y bueno, dice, Transbank ofrece Chipax. ¿En qué se diferencian? Transbank ofrece Chipax. Bueno, por un lado, acá tenemos dos plataformas que se enfocan en poder proveer información a las empresas. La diferencia de Chipax con Klay es netamente lo contable. No posee contabilidad. Nosotros sí poseemos contabilidad. Chipax igual se enfoca en otras cosas como para empresas un poco más pequeñas, pero Klay está pensada en un proceso o en una etapa que permita a las empresas poder madurar. Entonces, el control contable y el control en el fondo de los números que están disponibles de la empresa es un poco mayor, dependiendo de lo que ustedes buscan también, pero es principalmente el tema contable la diferencia. En Chipax se van a poder conciliar y poder entender en el fondo cómo se movieron ciertas lucas, pero no van a poder, por ejemplo, tener un balance o los libros contables o un estado financiero. Eso es principalmente la diferencia. Claro, y en Klay puedes tener todo en un mismo lugar. Exacto. Hay otra pregunta que dice, ¿es factible si una empresa es pequeña poder tener un software para llevar las finanzas? Es súper factible. Como yo les comentaba, no existe un tamaño que defina por qué lo que puede o no puede hacer una empresa en términos de finanzas. En verdad, la idea es que una empresa desde lo pequeño hasta una empresa gigante tengan un control activo, y muchas veces las plataformas son un partner esencial para este proceso porque simplifican el trabajo, desde la búsqueda de facturas o X procesos que tenga cualquier plataforma, te permiten ahorrar tiempo y te permiten tener la información de una manera mucho más como entendible de lo que lo haría el poder yo simplemente tenerla en un Excel. Voy a poder generar información que probablemente a mí no se me había ocurrido generar, o voy a poder en el fondo hacer las cosas de manera más rápida. Yo creo que una plataforma es un súper buen amigo para cualquier tipo de empresa. Hay distintos tipos de plataformas que están enfocadas a distintos rubros, pero cada empresa en el fondo tiene la oportunidad de tomar la tecnología y usarla, independiente de su tamaño, independiente de lo que hacen. La idea es que efectivamente puedan contar con alguna solución. La tecnología siempre va a sumar más que va a restar trabajo, o sea, como beneficios a una empresa. Buenísimo. Y ahí, Sole, también un punto bien importante, yo creo, de algún software como Finanzas Digitales, el tema de evitar errores. Como comentaba Lorena, que estaba preguntando por una planilla Excel, que en el fondo dice algo que esté en un molde y yo pueda ingresar los datos. Ahí eso cubre un poco la necesidad que necesita Lorena, pero somos humanos y está la posibilidad también de cometer algún error de tipeo o cosas así, además del tiempo que involucra eso. Ahí, ¿cómo se hace cargo Finanzas Digitales en el fondo de que aquí la presentación dice, oye, ahorro de tiempo y evita errores? ¿Cómo se soluciona eso versus una planilla a lo mejor de Excel hecha para eso? Exacto, es que comúnmente lo que hacemos es ir y literal digitar en Excel o descargar algo y subirlo, y en ese proceso existen gran posibilidades de errores. ¿Cómo se mitiga eso? Bueno, gran parte del error se mitiga a través de la automatización de la obtención de los datos. Ya no somos nosotros, sino que son robots los que verifican si es que tenemos algo nuevo que plasmar dentro de la plataforma. Entonces, es una gran oportunidad de disminuir el error y por consecuencia poder confiar de mayor manera en como lo que estamos mirando, en lo que estamos analizando. Entonces, el automatizar el proceso de la obtención de la información es una gran oportunidad porque todos nos equivocamos, todos apretamos mal un número, todos en el fondo cortamos mal alguna planilla, y en el fondo esto es ahorrarse este paso y poder estar como con la posibilidad de disminuir hasta el más mínimo porcentaje la posibilidad de equivocarse en el traspaso de la información o en el análisis de la información. Entonces, por un lado, acá van a tener de manera automática no solo los movimientos, sino que los saldos de las cuentas, tener las facturas con sus componentes, el XML, el RCV, que venga directamente desde el servicio, que no sea yo que la tenga que subir, que no sea yo en el fondo que tenga que hacer ciertas acciones para poder tenerla disponible. Entonces, eso es fundamental. Y bueno,
como la información también fluye de manera automática, es muy difícil que haya información que yo no haya visto. Entonces tengo una visión más amplia y tengo la certeza de que todo lo que yo necesito. Julián Sáenz, si facturas de compra también las carga al sistema. Sí. La segunda la voy a contestar yo porque es como dónde puedo ver más información de finanzas digitales, de CFI Europe. Ahí está el enlace abajito, dice conoce más de finanzas digitales. Pueden entrar al sitio web y hay un botón para que los contacten y los asesoren más. Y a propósito de las facturas de compra, Julián Sáenz también nos pregunta si además hace conciliaciones y manejo de inventario finanzas digitales o okay. Claim. Conciliaciones sí, es una de las bases del funcionamiento del software. Que te permite no solamente conciliar, sino que hacerlo de manera asistida. Esto quiere decir que hay un robot que te va a ir ayudando, por ejemplo, a encontrar sugerencias o a encontrar coincidencias entre facturas y movimientos bancarios, de manera que la conciliación sea mucho más rápida. Hay soluciones para los casos de Transbank, o por ejemplo, para poder crear ciertas obligaciones, en el caso de generar alguna invoice. Entonces, todo el proceso de conciliación efectivamente está abordado. Lo que no está abordado es el tema del inventario. Comúnmente las personas que utilizan esta plataforma llevan algún otro software únicamente para el inventario y al final traspasan la información a la plataforma de manera de tenerla también en la contabilidad. Pero conciliación la tenemos, lo que no tenemos es el inventario. Soledad, tenemos la mano levantada de Sandra Cárcamo, le vamos a dar la solicitud de audio, Soledad, Sandra, para que puedas activar tu micrófono, porfa. Probemos ahí. Hola, buenas. Yo tengo un mismo problema de la niña acá, de Patricia, de Marta, sí, y eso del tema de cobranza. Resulta que yo tuve una empresa hace 3 años, es una productora. Yo tengo una empresa de publicidad. Y resulta que ellos me quedaron debiendo muchas facturas. Y mi empresa, obviamente, que era la empresa como más grande que tenía yo. Ya, entonces ellos igual les facturábamos harto, unas cantidades bien considerables. Y resulta que esas facturas quedaron impagas. ¿Ya? Y así mi empresa ha ido como, en vez de subir, ha ido bajando mucho. Entonces yo no sé cómo apalear, cómo ver ese tema de no ir más abajo, sino que mantenerme ahí, entre ni muy allá ni muy acá. Porque mira, no tengo como una caja que me afirme ese tema, ¿ya? Quede debiendo IVA y todo el tema. Entonces ya está como mi empresa, ya está como más que abajo que para arriba. Te entiendo. En ese tema. Mira, una de las cosas que podría yo como comentarte o como un consejo. Empezar a mirar como el efecto de la acumulación de facturas a tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos visto dentro de algunas empresas que lo que hacen es tener claridad de cuáles son las empresas que te deben, cuánto dinero te deben, y tomar ciertas acciones de manera de que eso sea, por ejemplo, posible de mitigar en el momento. Suele suceder que uno no sabe o todavía no se da cuenta de la magnitud del dinero que te deben hasta que ya le emití 10 facturas. Entonces, una de las posibilidades es, primero, tener claridad, por ejemplo, a tiempo, decir, oye, sabes que han pasado 2 meses y esta empresa no nos ha pagado 2 facturas o 3 facturas, y parar, decir, sabes qué, yo no puedo seguir con esto hasta que tú, en el fondo, te pongas al día, no te puedo seguir prestando un servicio, y obviamente para poder realizar esa acción necesitas tener certeza de cuánto te debe cada empresa, ¿ya? Y eso es necesario tenerlo a tiempo. En este caso, en una plataforma de este tipo, perfectamente podrías tener esa información, perfectamente podrías estar presente en tener eso, dado que automáticamente vas a poder ir gestionando eso, simplemente conciliando, vas a poder tener como consecuencia la información de quiénes son los que efectivamente te deben, cuánto dinero, hace cuánto tiempo, un reporte bastante completo de toda esa información, y poder tomar ciertas decisiones a tiempo. Ya más adelante, ya cuando las empresas, las cobranzas son un poco más difíciles, existen otros actores en el mercado que son ya cobranzas un poco más de tipo judiciales. Quizás en ese sentido podría efectivamente servir, pero la ideal es poder tomar parte de la cobranza antes de convertirse en una situación más compleja,
Y yo por eso, no sé, te recomendaría estar mirándolos constantemente para poder tomar decisiones más a tiempo. Es como cerrar un poquito la llave para evitar esos problemas cuando ya se finalizas un cliente, alguien que te genera problemas, cerrar la llave para que no siga acumulándose por lo menos y lidiar con lo que ya puedes controlar. Exacto. Ok, gracias. Súper. Hay una pregunta, Sole, que salió que es súper interesante, que dice que al usar esta plataforma, esta plataforma sí reemplaza finalmente a un contador. Es mi pregunta favorita, siempre. Yo te regalo esta pregunta, Pauli, para que tú la respondas. Bueno, el software, ningún ERP reemplaza a un contador. Ya quiero aclarar eso al tiro y complementando un poco lo que dice Sole al principio, Clay no es solamente un software como de contabilidad, ya es un software finalmente que te ayuda con la gestión financiera inteligente de tu empresa. ¿Ya? Nosotros obviamente tenemos los módulos de contabilidad para que ustedes puedan ir llevando su contabilidad si es que son contadores o si tienen algún contador, pero además también tenemos otros módulos que te permiten como la cobranza o te permiten llevar la gestión del negocio, que es un panel completamente dedicado para la toma de decisiones de ustedes como empresa. ¿Ya? Y por eso también va a lo que hemos hablado en todo el workshop de la oportunidad de la información, de que sea fidedigna. Pero este software, a pesar de que si bien trabajamos mucho con tecnología y trabajamos también con muchas automatizaciones desde que se traigan automáticamente las facturas, desde que se traigan automáticamente también todos los movimientos bancarios, también tenemos el robot que ayuda a automatizar aproximadamente hasta el 80% de los asientos contables. Pero finalmente hay algo que fondo añade el contador, que es el criterio contable, que es la preparación del impuesto en sí, por más que Clay te ayuda también, tenemos una parte de la contabilidad que te ayuda con la propuesta del F29, ya que es el impuesto de los IVA que pagan todos los meses. Clay tiene una función que te ayuda a preparar el impuesto de acuerdo a las contabilizaciones que se hayan hecho. Ya te sugiere y te indica más o menos cuánto se debería ser el IVA que tú vas a pagar mes a mes. Pero aún así vas a necesitar un contador para que te ayude la declaración renta, para que haga algunos asientos de ajuste, ¿ya? Por eso, ningún software te va a reemplazar un contador, pero sí ayuda mucho y facilita, aparte de la vida de ustedes como personas que van a tomar decisiones, como dueños de empresas, pero también va a ayudar al contador a poder generar esta información también de manera más rápida, ¿ya? Cosa de que no tengan que ustedes, como PYME, tener que esperar un año completo para que el contador te entregue un balance y no saber en todo el año cómo van sus finanzas, estamos ganando, estamos perdiendo plata. La idea es que ustedes también en este software puedan ver día a día cómo está funcionando la cosa, porque nosotros también entregamos estados de resultados mensuales, siempre. Ya automáticamente se pueden ir contabilizando, entonces ustedes perfectamente mes a mes pueden ver un estado de resultado y ver cuántos son sus ingresos, cuántos son los costos de venta, cuánto estamos pagando de recursos humanos, cuánto estamos pagando de marketing, de promociones, etc. Entonces, la gracia es que acá ustedes pueden ver, aparte de que tenemos esta contabilidad más automatizada, pero pueden ver todo al día, y que yo creo que es lo fundamental con el tema de la información oportuna. Buenísimo. Creo que una última pregunta, si había algún problema cuando uno a través de la página o aplicación del servicio de impuesto interno realiza facturas no afectas de Leonel. ¿Pauli? No hay ningún problema. Nosotros, como mencionó la Sole, estamos con la conexión del servicio de impuesto interno, donde esa conexión trae todo tipo de documentos, trae las facturas, trae las afectas y exentas, trae las notas de crédito y de débito, cosa que ustedes puedan ir haciendo estas conciliaciones. ¿Ya? Algo que se me quedó en el tintero antes fue que preguntaron si nosotros hacíamos un manejo de inventario. Nosotros no hacemos un manejo de inventario, como mencionó la Sole, pero sí tenemos una alianza con Bizale, que vi en el chat que habían varios de ustedes que lo estaban usando para llevar el inventario. Nosotros, con esa alianza con Bizale, también, al igual como conectamos la información con el servicio de impuesto interno o la conectamos con los bancos, también podemos conectarnos con Bizale y se trae la información de manera automática. ¿Ya?
Sí, después contablemente ustedes van a tener que ingresar, hacer un asiento contable donde se refleje el asiento del inventario que, con la información de Bisei, pero sí ustedes si quieren ir conciliando boletas o algún otro tipo de información desde ese facturador, lo pueden conectar sin ningún problema. Oye, Pauli. ¿Sí? Sí, perdón, que no sé si estaba listo con la explicación porque había otra pregunta que era bien interesante que estaban haciendo. Ah, ya, que si todos los procesos están automatizados, esto significa que la información y resultados son públicas. Son públicas solo para las personas que ustedes le den acceso a su empresa. ¿Ya? No es como que quede en una nube, no, sino, ustedes definen a quién le quieren dar acceso a su empresa. Nosotros tenemos usuarios ilimitados para los que quieran agregar. No cobramos por usuario adicional, ni entre uno a tres usuarios, sino que ustedes pueden agregar a quién su usuario, pero también tenemos una parte que cuando ustedes quieren agregar usuarios, ustedes incluso pueden definir qué información le quieren compartir a su usuario. ¿Ya? Por ejemplo, si con la Sole tenemos una empresa y la Sole es la dueña de la empresa y yo voy a ser su contadora, ella podría definir que yo solo vea la información contable, pero que no vea la información de la cobranza, o que no vea la parte de la gestión del negocio para que yo no sepa la información que tiene la Sole para tomar decisiones. ¿Ya? O sea que está súper bien completo eso. Sole, Pauli, tenemos a Leonel que levantó la mano y que lo estoy viendo y que está manejando, Leonel. Esa sí que es buena. Le vamos a dar el audio, Leonel. Tenga cuidado, por favor. Atento al camino. Atento al camino, por favor. Gracias, Leonel. Ahí te di audio. Ya, impecable. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. Hola. Mira, estoy detenido porque para ser partícipe un poquito de la capacitación que ustedes están dando. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una empresa de gestión y construcción, ¿ya? La cual llevo operando ya aproximadamente un año. La plataforma del Servicio de Impuestos Internos, cuando hice mi inicio de actividades, solamente me habilitó la posibilidad de hacer facturas no afectas. Por ende, yo sé que tengo que hacer quizá una declaración de impuestos y tengo que hacer un tema más o menos grande en el Servicio de Impuestos Internos a futuro, si es que sigo creciendo. Mi pregunta era, al estar haciendo yo una factura no afecta hoy día, que ya llevo bastantes, ¿ya? O exenta, ¿qué riesgo me puede pasar al final si es que no completo todo lo que tengo que hacer para pagar mi impuesto como corresponde y todo lo demás? Pero como riesgo, a ver, tú estás pagando tus impuestos mensualmente, ¿te refieres como a riesgo de no pagar? No entiendo. Que lo que pasa es que, claro, cuando emito una factura, me dice no afecta o exenta, ¿me entiendes? Ahora, pago de impuestos, me arroja cero, 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 todo abajo. Uh-huh. Ahora, como le digo, o sea, creo yo que hay un error dentro de lo que estoy haciendo y yo igual debiese descontar el porcentaje del impuesto e ir a pagarlo. ¿Me entiende? Pero ¿cuál sería el error según tú con el porcentaje de impuestos? Porque finalmente, si tú estás emitiendo facturas exentas, no deberías estar pagando el IVA por esas ventas, porque en estricto rigor son exentas las facturas. Y en estricto rigor también, si tú estás haciendo compras como empresa, estás generando facturas de compra y vas a generar un remanente de IVA, que te va a servir a ti para después, si en algún momento tienes que pagar impuestos para rebajar eso. Ya, eso es lo que yo no he hecho. Yo la gran mayoría de las compras no las he pagado con factura, por decirte, voy al Sodimac y compro yo con débito normal. Sí tengo un orden dentro de los gastos de ingreso y egreso mío, por eso que estoy interesado en la plataforma que ustedes subieron ahí, porque es lo que yo llevo. Yo manejo bien Excel, estudié ingeniería civil y además de eso, bueno, estudié también un poco de construcción y me manejo harto en esto, en lo que es Excel en sí. Pero quiero automatizarlo porque, como dicen ustedes, demanda bastante tiempo. Aunque yo tenga ya una base de datos, solamente ingrese datos y me esté dando los resultados, invierte tiempo. Tengo que ir haciendo nuevas fórmulas, ir incluyendo los excedentes, los pagos de los trabajadores o algunas cosas que no pueda tener la planilla, ¿me entiendes? Pero igual... Yo tenía un miedo al que siempre esté haciendo facturas exentas, ya que, como le digo, la empresa ha ido creciendo un poco y las facturas se han elevado también.
y me siguen figurando la opción de hacerla exenta. Uh-huh. Ahí, Pablo, lo que quiero que comenta Leonel es que en el fondo la aplicación del servicio impuesto interno le da solo la opción de factura exenta. Creo que es eso, Leonel, ¿no? Y ahí lo que estás comentando también en el chat, a lo mejor es revisar la actividad del servicio impuesto interno. Exacto. Y quizás eso puede ser la diferencia de por qué lo deja solamente una sola opción de factura exenta de IVA. Claro, pero lo que yo no quiero es el día de mañana de ver todo ese pago de impuestos de las facturas exentas, pero que no sean correspondidas. Ahora, si la aplicación y el servicio de impuesto interno me da esa opción, entiendo yo que es porque es lo que corresponde a mi empresa, por el giro comercial que tiene. Exactamente, hay que revisar ahí en la página del Servicio de Impuesto Interno cuál es en fondo la actividad económica que tú tienes, cuál es el código de esa actividad, para ver si realmente corresponde que tú puedas generar esta factura exenta. Pero igual tienes, de hecho justo como lo que menciona Julián, yo te recomiendo que igual te asesores con algún contador para que veas si es que realmente se hizo bien el inicio de actividades. E incluso, claro, tal como dice Julián también, con la mesa de ayuda del Servicio de Impuestos Internos puedes llamar y preguntar bien si que corresponde o acudir a alguna de las sucursales del servicio. Pero si no, te podrías asesorar con un contador y verlo incluso a través de la página web. Pero si el rubro o el giro de tu empresa corresponde a facturas exentas, no debería haber problema. El caso sería en que amplíes el giro o cambies en el fondo o diversifiques las actividades que estás realizando. Ahí sí, efectivamente, tendrías que analizar si es que tienes que cambiar alguna condición para luego empezar a hacer facturas afectas. Listo. Gracias, me quedó clarísimo. Gracias, muchas señor. Gracias, que estén muy bien. Buenísimo. De nada. Muchachos, vamos redondeando las ideas. Las consultas que puedan existir aún todavía a través del chat o levantar la mano para así poder ir redondeando, digamos, lo que fue hoy día. ¿Qué nos queda todavía en el tintero, Sole? La ronda de preguntas creo que queda solo, ¿no? Sí. Para recapitular un poco conceptos importantes, conceptos fuerza que mencionó Soledad, la liquidez, siempre preocuparse de la liquidez, que es la comida de la empresa, proteger el capital, conocer sus ganancias, entender cómo aprovechar al máximo el financiamiento, tener claridad sobre sus clientes, transparencia total en torno a los tiempos de las facturas, de los vencimientos, de que se les van acumulando, ¿verdad? Un poco lo que nos comentaba Marta en su momento, con la cobranza. Y la clave siempre acaba de ser evitar la falta de liquidez, al final eso es lo que genera la quiebra de la empresa, está seguro la continuidad operacional, y pueden analizar esa liquidez mediante el flujo caja, ya sea mediante planilla Excel, como comentamos, que es una suerte de solución más manomática, no tan automatizada, o con plataformas digitales, como ERP, como por ejemplo finanzas digitales, como Clay, y como una gama de software más que hay, para automatizar estos procesos y simplificarles la vida. Eso como concepto fuerza, y ahora el chat y los micrófonos totalmente abiertos para que Soledad y Paulina puedan seguir respondiendo a su desde ya agradecerle a Soledad y Paulina por su tiempo. Sin duda que sí, Patricio, quiero sumar solamente que Claudia sumó en el chat para ayudar a Leonel con el tema de... Ella es contadora, auditora, así que dejó también, si tienes posibilidad, Leonel, de leer el chat, en su correo electrónico, para que a lo mejor pueda hacer ahí una ayuda. Y gracias por la instancia. Hay muchos que están consultando, antes de entrar con las preguntas, para el envío de la grabación de la sesión del día de hoy. Mucha información, muchos nombres, ¿no es cierto? Y la verdad que a través de Zoom no me permite, o no nos permite, tener el registro de todos los que se conectaron. Por ende, les voy a volver a compartir en el chat a todos el link que estamos generando como este listado de asistentes con el colegio virtual, ¿no? Para que nos puedan dejar el nombre, el apellido de los que están conectados, el correo electrónico, y así poder hacerles llegar la grabación a partir del día lunes, ¿no es cierto?, de lo que se vio hoy día y lo puedan volver a retomar. Es importante tener esos datos. Ustedes se registraron, la gran mayoría, por supuesto, a través del formulario, pero no tenemos cómo cotejarlo con los que están hoy día conectados. Así que les pedimos ahí un nombre, el correo y el apellido, para que podamos tener también acceso a esa información y no se queden sin, a pesar que muchos ya colocaron su correo electrónico y nuestro equipo ya empezó a tomar nota de ello. Pero para ser más pulcro, echa el dato de que les compartí, obviamente, a todos el link para que se puedan registrar como asistentes. Entonces estamos, abrimos, ¿no? En lo que sea chat, lo que sea levantar la mano en estos últimos minutitos, 12:20 ya del día, de la tarde casi.
El Templo del Inca tiene un par de preguntas, Andrés. El Templo del Inca en el chat tiene un par de preguntas, las voy a sintetizar en una sola. Primero preguntó, por proceso de automatización, ¿toda la información de Clay será transparente al servicio impuesto interno? Y luego comenta si Clay permite hacer simulación y hacer proyección ficticia. Por ejemplo, si proyecto mi venta con un aumento del 7% anual, mi gasto de marketing con un 5%, etcétera, jugando un poco, perillando, para saber dónde invertir más, dónde disminuir, cómo eficientar. En el fondo. La pregunta de nuestro amigo del Templo del Inca. Bueno, respecto a la primera que dice que si toda la información en Clay será transparente al servicio, no me queda tan claro como qué es realmente lo que quieres preguntar, pero por supuesto que la información que está contenida en Clay es una información fidedigna y transparente porque se alimenta, como les decía, de todas las facturas de compra y de venta que van generando ustedes, de las boletas, de los movimientos bancarios. Y toda la información también se alimenta de las mismas conciliaciones que ustedes hagan y de las contabilizaciones que haga el robot y el contador. ¿Ya? Así que claramente es súper fidedigna y es súper transparente. Perdona, Sol, ¿vas a mencionar algo? No, que quizás mencionar que es unidireccional. Entonces nosotros obtenemos información del servicio, pero no de, al revés. Claro. Exactamente. Nosotros generamos de fondo la información para que ustedes después en la operación renta la puedan presentar al servicio o mensualmente en los impuestos. Y respecto a la segunda pregunta de si Clay permite hacer una simulación y hacer proyección ficticia, por el momento nosotros no tenemos como un módulo para hacer algunas simulaciones, pero sí dentro del mismo panel de control que nosotros tenemos en Clay, tenemos harta información que ustedes pueden obtener y las pueden descargar en un mismo Excel, porque esa es la gracia también, que toda la información que nosotros tenemos contenida en Clay, ustedes las pueden descargar cuando quieran y cuántas veces quieran en un archivo Excel, para que las tengan. Pero ahí pueden ir descargando la información de cómo se ha comportado hacia atrás la información, para que ustedes quizá en el mismo Excel la puedan ir proyectando al futuro. Pero es algo en todo caso que tenemos... tenemos como súper en la mira para poder priorizarlo a futuro, porque es algo que hemos visto que está dentro de la necesidad de nuestros clientes. Claro, Clay es una plataforma súper dinámica, y siempre vamos escuchando las necesidades que van teniendo los clientes, y justo como decía la Pauli, dentro de la planificación del 2021 está justamente incluir una de esas herramientas. Marco Orellano nos dice, nos está adelantando la mano, te doy la posibilidad de reactivar tu audio, a ver si se nos da para que nos pueda hacer la consulta. ¿Ahí sí, Marco? Sí, ¿me escuchan? Sí. Más que una consulta, yo quería como hablar como usuario de Clay, yo ya llevo un poco más de 2 años trabajando con ellos, y para la gente como que ha preguntado sobre que tiene consultas con respecto a eso, yo al menos... tenía manejo financiero y ocupaba Excel, pero lo bueno de Clay, como han dicho las chicas, es que permite llevar un orden con respecto a tema contable sin tener, por ejemplo, experiencia. En contabilidad no tenía experiencia, pero sí la herramienta de Clay me ha ayudado a entender los procesos de contabilidad. Efectivamente no reemplaza un contador, pero sí permite entenderlo. Yo creo que un dolor entre las empresas y los contadores que a veces no se entienden, no logran comunicarse, y Clay es una muy buena herramienta para eso. A los que se atrevan a usar Clay, creo que tienen que meterse, tienen muchas aplicaciones y formas de llevar un buen control muy ordenado. Cuando hablaban sobre la diferencia de Chipax y Clay, claro, respecto a caja pueden ser bien similares, pero Clay es más completo por el tema de la contabilidad, como decían las chicas. Además es más rápido, entonces le sirve bien, le sirve mucho para ir aprendiendo cuando no tiene ningún conocimiento de Clay, cuando alguien comentó que no manejaba mucho Excel, pueden también no saber mucho Excel, pero la herramienta les permite llevar ese control, así que era más para dejar mi experiencia, que hasta el momento ha sido muy, muy buena. Gracias Marco por compartirla.
Patricio comentó y nos dio a través del chat algunos links de interés. Yo quiero sumar a ese link una guía de finanzas que queremos compartir, que pueden encontrar en, este, en los sitios de Intelpresa. Le estoy compartiendo un PDF, espérenme, una URL para que puedan tener acceso a una guía de finanzas que puede complementar lo que hemos estado viendo hoy día, ¿no es cierto? Se lo estoy dejando a través del chat para que lo puedan hacer un link, un PDF que puedan descargar. Y también les voy a dejar los contenidos, la página de la comunidad en Teleempresa, que es muy buena en cuanto a contenido, a cuanto a cursos, asesoramiento, sí. ¿No es cierto, Patricio? La verdad que, sí. Que es muy power y que ayuda a complementar un poco lo que hemos estado hablando en estas casi ya 2 horas de taller. Y que finalmente está en uno, obviamente, este kickoff siempre de poder generar, digamos, la instancia y las mayores necesidades con respecto a profundizar más información con respecto a lo que hemos estado viendo. Así que ahí, a través de creo que no lo mandé para todos. Lo vamos a volver a enviar para poder ser más pulcro en cuanto a la información y se los voy a compartir en el chat. El primero es un PDF que pueden descargar, como les digo, de un guía de finanzas y el segundo link que les estoy compartiendo es el de la comunidad Entel, que también pueden ir revisando, que tiene mucho material, como les decía, cursos incluso gratuitos, tips, lo cual también a nosotros como propios nos ayuda mucho y nos basa para poder entregar esa información. Quiero agradecer. Creo que fue una jornada, ¿no es cierto? Soledad, Paulina, Patricio, Juan Pablo, a todos los que se conectaron, creo que esas son las instancias, algo distinto, un poco más cercano a lo que estamos realizando, obviamente, los webinars que tienen otra finalidad, que son un poquito más grandes, que son más informativos hoy día, la interacción. Y sobre todo agradecer a todos los que se conectaron, a todos los que se dieron el tiempo, a Leonel que estaba manejando, a Marco que están todos trabajando, y que finalmente cada uno se dejó este espacio de casi 2 horas de poder conectarse de esta manera distinta, de poder vernos, de poder escucharnos, aunque sea de esta manera. Así que, de nuestra parte, como Propime, mandarle un gran abrazo a todo el equipo en Teleempresa, a la Sole que nos acompañó, a Paulina, al equipo que está detrás, hay muchos que están detrás también, y que se agradece, digamos, la coordinación. Así que, de mi parte, para redondear, les mando un gran abrazo, gracias por haber participado. A ver si podemos, quiero inmortalizar este momento, me puse romántico, quiero que, a ver si Juan Pablo dejáis de compartir, para ver si pueden prender sus cámaras, poder sacar eso y poder sacar un pantallazo. Yo quiero inmortalizar y vamos a inmortalizar con nuestro equipo que vayan prendiendo las cámaras. No vamos a salir a lo mejor todos porque somos muchos, pero por lo menos que la buena onda se sienta y que de esta manera podamos generar, digamos, esta nueva sinergia a todas y a todos los que lo estoy viendo. La verdad es que es muy lindo, hay mucho trabajo y mucho corazón detrás, así que les mando un gran abrazo a todos los chicos de verdad de Entel, empresas que nos compartieron, que tengan una linda jornada, un mejor fin de semana, seguir cuidándonos. Y ahí vamos a seguir estando con Entel, con los diversos paneles que estamos realizando. Vamos a seguir, ya les vamos a estar, y a algunos ya les está llegando la información. Seguimos el próximo miércoles, seguimos el próximo viernes, y así estaremos hasta diciembre, acompañándolos con diversas instancias y con diversa información, con estos talleres, con información más masiva, con otras plataformas, ya nos estamos especializando, así que de mi parte, de verdad, un orgullo, un honor estar acá al frente, y que tengan una linda jornada, y gracias por haber participado en el día de hoy. Chao, chao, que les vaya bonito. Chao. Chao, muchas gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Chao.